La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo, Conche Tu Madre. Les presento este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Comienzo con las damas. A mi izquierda, el niño tosijoso, Yami Ruth. Es que no sé por qué no se quita la tos, de verdad. Pues a lo mejor... enferma ya no estoy. No, pues entonces, ¿qué es eso? De la tos. El ojo todo podrido, luego mocosa con tos. De la tos. Luego le roban a tu novio. Ay, pendejo, es que ¿para qué se estaciona ahí? ¿Dónde? Ah, ya vi. En Fundidora, cuando son los festivales, se acaba el estacionamiento adentro y se estacionó Stalcar Junior y para las calles de adentro. Ok. ¿Para dónde vivo yo? Pues ¿para qué se estaciona ahí? Está culero. Sí, está culero. Pero ya la habían cristaleado el mismo vidrio meses antes. Sí, no mames. Esa me tocó a mí. Pero la primera, sí. ¿Tú ibas con el novio de ella? No, 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 no. Ella, se la robaron a ella. No, yo lo cristalé. Estábamos en una reunión que justamente me había invitado Ruth, que estaba Cortés. Ella la organizó, fue que, güey, vamos a juntarnos y todo. Llego, está Yami Cortés con un muchacho que ya no anda con él. Un saludo para aquel novio. Y llego yo, y estaba de mal tercio, pero entonces le pongo a Yami, ¿qué onda? ¿Ya vienes para acá? O sea, me sentía muy incómoda, la verdad. Y me dice, sí, nada más llegué al Oxxo. Y ya no vamos, le cristalearon el carro a mi güey. Y yo, no. Pero ahí no, sí fue mi culpa, porque ahí yo dejé una bolsa. Siempre fue tu culpa. No, no, no. Porque ahí dijiste que pasó 3 veces y que las 3 veces se chingaron tu bolsa. No, la primera era una bolsa de las de grocery shop. ¿Mm? Y adentro habían unos chetos. Ah, esas sí, fresas. Yo se lo regalé a él porque a él le gustan esos chetos. Entonces las puso en la ¿de en bolita el o...? De atrás. No, de los larguitos. Los puff no. Le gustan larguitos a tu novio. Le gusta el cheto, le gusta el cheto. El cheto es lo suyo. Le gusta el cheto. Bueno, eso sí estaba a la vista y se la robaron. Okay. Pero y esta mi vez no había nada. ¿Por qué putas dejas tus bolsas en el carro de tu novio? No, esta bolsa es porque no dejan entrar mochilas al festival. ¿Para qué llevas una mochila a un festival? Porque soy mujer y tengo problemas de mujeres y tengo que echar cosas en un lado. ¿Llévate en la bolsa del pantalón? No, no cabe un pañal de adulto. No, no cabe. Esos son los problemas. Como mujeres. Soldado, güey, sí. Aquí en el cuello. Sí, verdad, así como guardando todo. Sí, pero no, tú cárgalo. Estaba en la cajuela. Sí. No quiero cargar, ten, guárdalo en tu carro. Mocos, cristalazo. Traigo otra bolsa. No quiero cargar bolsa. Ten en tu carro. Pero mocos, cristal. ¿Sabes cuánto cuesta un cristal? Yo lo puse. Yo ¿Tú pagaste el vidrio? Sí, michas. Pues es que ya me paga todo. Ay, otra no se hubiera ofrecido. ¿Qué tiene que ver que te ofrezcas? Yami, ¿no traes seguro deducible? No, pues no. ¿Él? Sí, el vato dijo que Yami pagara el deducible. No, de hecho sí traía seguro. Ofrecí, pero no traía seguro el carro, güey. El vato lo cristaleó, se metió, sacó las cosas y luego abrió la puerta y dijo, chingada. La verdad, solo lo bajó. Sí, solo lo bajó y dice, no manches, Yami, me volvieron a romper el cristal. ¿No traerás 2,000 varos? Bienvenida, Yami. Gracias, paso bola, mi compañero Luke Jonathan. Cuento algo rapidísimo que me pasó hoy. ¿Qué te pasó? Estaba en el súper y me estaba una vieja muy vieja poniendo las cosas en una bolsa y tardó un chingo y las cosas del siguiente cliente iban acumulando también y ella empezó a meter esas cosas también en las bolsas mías y dije, oye, amiga, y me dice, sí, señor, y dije, qué bonitos lentes tienes. Okay, entonces va a haber carne asada en mi casa mañana. Todos están invitados, chingados a su madre. Paso bola rapidísimo. Gracias. Hermano de Poncho Treviño, pero no alcanzó para el apellido chido. Con ustedes, Cristian Mesa. Gracias. No, gracias a todos por invitarme aquí a la mesa reñoña, güey. ¿Sabes que tienes razón, carnal? Que está la viejita, güey, echándote las cosas a la bolsa, güey. Pero pues es que está muy viejita y pues ya le duelen los huesos del codo. Me duele el codo, la viejita, me duele el hombro y la chingada. Y viene la otra, porque a mí también me pasó ayer eso de que estaba un viejito, carnal, sobre, güey, pues ahí hay prisa. Y está uno por uno. Digo, chingado, cuando estaban los morrillos, güey, pues los morrillos luego empacaban todo, va, pero no el viejito, pero... pues sí, acá, güey, acá bien lento, carnal, entonces... Ahí está fallando ahí los sorianas. Te voy a dar un consejo y esto es para todos ustedes. Es una manera de que lo hagan más rápido los viejitos y no se enojen contigo. ¿Cómo? Y empiezas a decir, muévete hijo de puta, que usted ya se va a morir. ya se va a morir, apúrese, no tengo su puto tiempo. Y así lo pedorreas, güey, todo el rato. Y ya cuando está llorando, le das 1000 bolas, güey. Y ya, no te odias, güey. No, sabes que me dio coraje y dije, chingado, ¿por qué no? Las viejitas nada más cesaban el golpe, güey, pero te van bien agradecidas, güey. Sí, va, como hay un video que dice la señora que dice, no, mi viejo, 30 años de casado, ¿no? Me golpeaba y lo normal, pero lo 30 normal. Años de casado, dice, hemos sabido sobrevivir. El viejito, ya que estábamos. Voy a pasar bola al señor Sergio Mejorado. Hablando de ancianos. Hablando de ancianos. Oye, te felicito, compadre. Vi el programa que hiciste con Morocco. Sí. Ya los llaman los hermanos sin leche. Sí. Hermanos Enchur. Los hermanos Enchur. Está chido. Muy bien, muy bien. Eses se llama. Par de eses. Par de eses. O sea, Sergio y... No, no, no es por mi ese. Ah, ¿no? No. Es... Como de eses fecales. Exacto. En vez de par de ases, par de eses. Oh. Sí, como par de mierdas, ¿no? Pero... Bien. Porque pues íbamos a practicar pura mierda. O sea, no es así como que nada constructivo, nada así como... Pero me gustó, ¿eh? Gracias. Me gustó. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Al Morocco le queda? Sí, sí parece. ¿Parece ese? Popó, sí. ¿Tú crees? Y huele. No, no huele tan mal, no huele tan mal. Ah, si pasas corriendo. Si pasas corriendo. Y quiero aprovechar también porque platicamos que tuvimos ahí una serie de bronquillas ahí con YouTube. No me digas. Entonces vamos a emigrar los clips a un nuevo canal que se llama Clips Sergio Mejorado, para que lo empiecen a seguir aquí. Se suscriban a él. Se está expandiendo, Sergio Mejorado. Es que la empresa es una industria. Sindicato. Me da mucho gusto, hermano, porque sé que es tu sueño de toda la vida tener tu propio canal y lo tienes. Sí, gracias, ya. Y estamos haciendo pura mamada. Toma eso, Televisa Monterrey, ¿eh? De aquí pudieras estar comiendo de Checo, pero te lo perdiste. Ya les dije. Sí, wey. Gracias. Pasó a los 85 años, pero lo logró el señor. Sí, sí, sí. Claro. Pues está feliz. Y sin ninguna incapacidad. Paso bola al incapacitado. Cojo Bliss. ¿Cómo están? Qué gusto estar en esta noche en la mesa. Como sabrán, en la tarde tocó clase en la Universidad del Humor y ahora estamos por acá echando desmadre en la mesa. Tal vez sea la penúltima que esté tan seguido, porque la próxima... Pues porque no quieres, ¿verdad? No, pues bueno, si me pagan el vuelo aquí me tendrán. Yo estaré todos los lunes y paso bola para presentar ahora a... Luke, ya lo presentaron, ya, ¿verdad? Sí. A ti, ¿ya te presentaron? No. No, a ti, a Ana Valero. Pensé que no te acordabas de su nombre. Ah, tú, ella, la chava. Faltan 9 días para mi cumpleaños. Es día de la mole. Feliz día de la mole. Y la final de la Universidad del Humor. Puto el que vea tu cumpleaños, vamos a ver la Universidad del Humor. Yo sé, de hecho le iba a preguntar si me podía festejar en el foro. No te toca ir ese día, no tienes llamado. Bueno, puedo llevar un pastelito y compartirlo con los que vayan. Sí, nada más no puedes pasar al camerino, pero sí. No, con la gente que esté ahí abajo puedo hacer un fiestón. No, no deja pasar en el Didi, no deja pasar comida. Siempre se cobra. Ah, no, claro, pero a la gente que vaya puedo llevar una plancha de pastel y les puedo dar pastel gratis. ¿Una plancha de pastel? Sí, de las que hacen así de para 100 gente. ¿Vas a comprar eso para tu cumpleaños? Es que no tengo tantos amigos. Por eso. ¿Qué quieres amigos? Los amigos están sobrevalorados. No, no están sobrevalorados. Bueno, me puedo festejar el lunes en la mesa. ¡Oye! No, porque es día de la mole. Y ya que respetar, o sea, bueno, puedo festejar el día de la mole. Le puedo traer, sí, le puedo decorar todo el día de la mole. Traerle pastel a todos para el día de la mole. Bueno, en fin, estoy muy contenta. Faltan 9 días para el día oficial de la mole, / mi cumpleaños, / la final de la Universidad del Humor. Y paso hola al señor Poncho Treviño. Contento un lunes más, feliz. El viernes estuvo hasta la madre en Nuevo Laredo en la feria. No me diga, ¿cómo te fue? Con madre, gracias a Dios. Y ¿te ves tenso? ¿Todo bien? No, todo bien. Ahora sí no pasó nada. Ah, no, no te llevaron haciendo una bolsa o algo. No, no, gracias a Dios no. Y el sábado estuvo con ganas en el unicornio con Marco Polo. Ah, qué chingón. ¿Lo viste? Sí. Chingón. ¿A Marco Polo? A Marco Polo. El show nada más. Ah, ok, ok. Entonces, feliz, contento. Entonces, un lunes más aquí. Qué bueno. En la mesa reñoña. Eso. Pasó bola para el señor Franco Chávez. Gracias, señor Poncho Treviño. Gracias a usted, amigo, amiga, Helicóptero Apache, que nos mira desde casa. Y tengo una noticia importante que decir. ¿Qué, mamá? ¡No! Nunca he salido en la máscara. ¡Nunca! Está hasta los huevos. De que cada domingo. ¡Puto fin de semana! Franco, tú eres el no sé qué. No, nunca he estado. Es más. juro y chingo a mi madre si llego a ir a la máscara, para que ya estén tranquilos. Yo no soy, nunca voy a ser. Dime, yo quiero saber. Es un programa de tele. Pero es como YouTube, pero con comerciales. ¿Te pareces a alguien? No, traen como disfraces. Y les cambian la voz y todo. O sea, hacen para que no sepan quién es. La gente dice, yo digo que es Franco Escamilla. Y todas las putas temporadas. Todos los domingos Franco Escamilla está en tendencia. Y, no en tendencias, pero están mami, mami. Y estoy acá yo publicando de qué raza de tal. Y un güey, tú eres de la máscara. Yo no soy el de la máscara. Nunca he sido el de la máscara. Nunca voy a ser el de la máscara. Suena algo que diría alguien que está en la máscara. ¡Sí! Y que le pidieron fingir. ¿Del que quiere estar? Próximo domingo, la máscara. No, nunca. Es Franco Escamilla. Nunca, se los prometo. Comprometido, que está comprometido. Sí, no, comprometido con la comedia. No, puto si voy. Así. Así. Es más, Televisa. Fíjate bien, Televisa. Fíjate bien. Diego, ya nos han hablado para otras cosas. Y sí, sí. No, muchas gracias, ¿no? No. O sea, si me llegan a ver, fíjate. O sea, para que yo acepte y diga, chingo mi madre y puto, que sepan que les metí el chori. Así. O sea, que diga Televisa, tuvimos que darle San Ángel a Franco. ¡Ay, qué! Toda la colonia. Que darle a San Ángel y a López Dóriga. Sí, si me dan a López Dóriga, sí voy, pero me lo voy a coger. Aviso desde ahorita. Aviso desde ahorita. Pues López Dóriga ya no está en Televisa, López Dóriga ya no está. ¡Consíguemelo! Quiero agradecer a nuestro hermoso equipo de producción, Derek en los controles, que por su problema de almorranas no puede estar sentado, el señor Fernando Reyes, el señor Jesús Patatucci, el señor Bestel Flores, Chayito y Rachel Astiazarán, todos nosotros trabajando para que usted, amigo, amiga, disfrute esto que es La Mesa Reñoña en vivo. ¡Comenzamos! Pero con putas. ¡Ya estamos! La Mesa Reñoña totalmente en vivo. Y vámonos de volado. Usted puede participar con el hashtag La Mesa Reñoña en vivo o La Mesa Renona en vivo. O dándonos dinero. Usted será leído en los saludos. Y fíjate que me llama la atención que dos tipos de personas critican los saludos. Uno, los jodidos. Dos, los que están cagados con la vida, güey. O sea, que ya, pichis. Todo el programa son saludos. Un día voy a hacer una mesa de puros pinches saludos y con la lana que sacamos voy a comprar a la mamá de Checo. Ah, te crees, no. No, con dos saludos me alcanza para tu mamá, güey. Vámonos de volada porque estamos de hueva. Señor Sergio Mejorado. No gastes el dinero, esa señora no sabe en qué gastárselo. ¿Preparó usted nota? Sí, señor. ¿De qué nos va a hablar? Me llama la atención. Que me llamó la atención. ¿Puedo tomarle al bol? Claro, no. Me llamó la atención, hay un personaje, un muchacho, me parece que es de Estados Unidos, que se llama Gabe Adams. No se le dice así, se dice homosexuales. ¿Homosexual B? Adams. ¿Se llama gay? Gabe. Ah, Gabe, como Gabo. Pero sí, en su descripción de Instagram, ahorita platico toda la nota, es Lim, creo que Lim. ¿Como el señor del teléfono? No. No, es como LAM, pero con I. Como la enfermedad de la garrapata. No, es Lyme. ¿Limp qué es? Limp es cojo, es como aflojado. Discapacitado, ¿no? Como... Bueno, este muchacho es... ¿L-I-M-P? Es L-I-M-B. Limp es como brazo, apendijado. Bueno, no tiene extremidad este chavo. Apéndice. ¿No tiene ninguna extremidad? Sí, o sea, y es homosexual, o sea, es medio gay. Sí, nada más. Pero lo que tiene. Sí. Aparte está. Ahí está. Ahí está. Se maquilla. ¿Cómo se maquilla? Pues ahí está. Bueno, está en tendencias este muchacho. A mí lo que me sorprendió. Sí. ¡Chompín! Si te enseñé. Sin pedos. Si te enseñara cómo se hace el enema, güey, uf, te mueres loco, güey. ¿Y no has visto cuando se rasca los huevos? Sí, no, ese es el para perrillas, perrilla y media. O sea, el vato va y pone la cara para empezarse a maquillar desde ahí, desde la mesa. Cabrón, ¿eh? Pero ¿quién pone el maquillaje en la mesa? Ah, pues, o sea, es trampa, o sea, sí se maquilla, pero... A lo mejor es con la nariz, ¿no? Un vato bien pitudo, pues su novio. Bueno, y este chavo, hay fotos que está casado, se acaba de casar con otro muchacho y ya tiene vestido de novia, se casaron, ahí está, ese es su novio. El vestido de Dorothy. Vengo a pedir la mano de su hija, el brazo, la pierna, ya me lo llevo completo, sí me gustó. Vengo a pedir. Entonces lo chingón de este, me llamó la atención. Llévate su almohadita porque si no, no puede dormir. Me llamó la atención porque este chavo pues tiene, está... Cuando van a dar, lo traen en una cubeta. Se fueron de luna de miel o lo documentó. Ya es el último, ya es el último. Oye, ¿y qué le pidió al mago de Oz? Unos zapatitos. No podía regresar a casa porque no podía. Ya, suficiente. Entonces me llama la atención porque este muchacho, si es influencer, o sea, con esas capacidades diferentes, se puede decir. Y que se maquilla. Es el término correcto, ¿es? Persona con discapacidad es el término hasta el momento, pero ya quieren cambiarlo ahora a diversidad funcional. Hemos tenido muchos nombres, es desde minusválido, después discapacitado, después persona con discapacidad. O sea, ¿todo es peyorativo? ¿Eh? ¿Todo es peyorativo o no? Sí. ¿Se considera peyorativo? Es que, o sea, decirle discapacitado es como que todo él está discapacitado, ¿no? Y minusválido es que ni siquiera vale. Entonces ya, persona con una discapacidad o con discapacidad, y ya ahora diversidad funcional. ¿Y si tienes varias? Entonces, persona con discapacidades. Sí, ese tiene discapacidades. Tiene varias, o sea. Pero tiene capacidad. Es como un exodia inverso, ¿no? O sea, es como... es como una salchichita, güey. Lo chingón es cómo se maquilla, o sea, se hace cuenta que sí, lo detiene con el hombro. Ya está así maquillando. Qué cabrón, mi respeto. Pero es que está acostumbrado a hacerlo así. No mames. Mi respeto, mi respeto. Sí lo tuvo con el hombro y con la mesa, mira, pero sí, chingón, la verdad. ¿Quién le puso? Ah, lo pone con la boca y va. ¿Y por qué no vende gorras? ¿Y cómo se ponen las gorras el vato? Para atrás, porque está chavo. ¿Cómo? Porque está chavo. Como catcher. Sí, como catcher. De hecho, él jalaba de almohadita de primera base. Y a pesar de que sea gay, no quiero que le digan que cacha granizo, no quiero que le digan... Ni que machuca pistaches con los codos. Sí, no, muerde la... Sí muerde la almohada, ¿no? Ni que es brazo, nada, lo respeta, por favor. Claro. Torcido, nada. O sea, tiene todas las incapacidades, pero bueno, lo que sea, bueno, tiene, o sea... Incapacidades de que te lesionaste y en tu chamba no te la hacen de pedo. Eso sí, esa es incapacidad, pero esta es discapacidad, entonces... O capacidad funcional, puede ser... Diversidad funcional. Fíjate que me llama atención... Suena como... Otra cosa, diversidad funcional suena a una empresa culerísima, o sea, como un parque de diversiones. Somos diversidad funcional. Bienvenidos a diversidad funcional. De que su cena de Año Nuevo es en el Chili's, ¿no? Ya fresa. Y me llamó la atención, aparte, quiero sacar esta nota, aparte de este muchacho, vi otro video de una mexicana. Que fruta vendía. Y que fue este concepto de Got Talent en España. Ah, muy famosa, sí. ¿Quién es famosa? La muchacha. La chica que fue. Está cabrona la chava, es de Michoacán, me parece. ¿Qué hace, perdón? Ahí te va. Llega con una capa al Got Talent, y su talento es que todo lo hace con los pies, porque no tiene bracitos. A mí me dije, oye, pues porque aquí en México no hizo eso. Pues que resulta ser que en México creo que no hay Got Talent como tal. No, pero ella que es famosa, ella que es no famosa y ella es conferencista. Es conferencista y es de las imágenes de TED México aquí, o sea, tiene mucho tiempo dando conferencias. Y está cabrona porque, digo, tomó el té con uno de los jurados, sí. Y ella lo sirvió. Sí, pues, y no tiene... Y hizo así, me la pelan todos. Y no fue cuando, no sé, que alguien que a lo mejor en algo falló y dijo, este té lo sirvieron con las patas, ¿no? ¿Té? Enhebró una aguja con los pies. ¿En dónde? Enhebró una aguja con los pies. ¿No es un elfo? No. Oye, y el vato camina como el rojo de vaca y pollito con el culo, güey. Lo viste, güey. El vato va así, güey. Sí, pero veo a esta chava michoacana. Tenemos la foto de ella. Híjole, se las llevo. Si no, ahorita la podemos buscar, pero sí, ponle Michoacana Got Talent, por favor. España Got Talent. Tuvimos acercamiento. Chucho, es quien estoy pensando. Sí, sí, no. Toda la chava físicamente bonita. Es que hubo un acercamiento y de la gente que la representa y de ella, que tiene su Instagram, es que ahorita no recuerdo el nombre. Y no estoy jodiendo. Me dijo que quería venir un tirando bola. ¿Va a jugar billar? Ajá. Y yo, de hecho, quería desde desde el cero de la silla. Y yo les dije a Chucho y Gaby, que fue quien me ayudó con esa plática, le dije, me conozco. Y la vas a cagar. Y la voy a cagar. Claro. O sea, quisiera ser una persona más madura, pero no lo soy. Y dije, yo no quisiera faltar al respeto porque admiro, valoro y respeto cómo se han abierto paso a pesar. ¿Te da miedo perder ante alguien sin brazos? Te lo juro que eso me valdría madre. Pero sé que la voy a cagar y me van a funar, güey. Ella es muy aliviada, ella es muy aliviada. Sí, es muy buena onda. Que te ponga una chinga en el 8 en el billar. No tengo pedo. ¿Y cómo? ¿De qué? ¿Game Fight? Sí, no. Va a estar cabrón. Sí, sí. ¿Con el pies? Puede ser. Imagínate que te levante la pata así, güey. Yo creo que se la levanta. La levantas, o sea, aquí. Sí, yo también, güey. Sí, a ver. ¿La de ella? Mira. Yo te las puedo levantar hasta acá, güey. Así que... Sí, pero es muy alevenada. Háblele y sí es chida. Yo creo que sí puede venir. Me sorprendió que estuviera en Got Talent y que todo el mundo estuvo así. Ah, cagar, ya ves que los españoles son medio mamonzones, pero que no se portaron chido. Sobre todo lo que dice Ana, que ella con una aguja, con el dedo gordito, o sea, con los dos pies, pudo enhebrar. Ahí está la chava. Sé que no es ella. No es ella. No, no es ella. No es ella. No es ella. No, no, no. Sí, se le ve el cabello güero. Lo tiene oscuro, ¿eh? Es más delgada ella. No, es. No, el que acaban de poner es de la LGBT. ¿Estarán hablando de él o no? No, muchacha. Ella es mexicana y el LGBT es el muchachito que no tiene brazos ni piernas. Es de Estados Unidos. Limp, creo que sí. Él se pone en su Instagram como Limp. Nice. Que es así como... ¿Y qué tiene que ver él con ella? A lo que voy... No, que nunca se van a abrazar. Pero tampoco se van a pelear. Ah, bueno, sí, sí ganan. Bueno, ¿qué te voy a decir una cosa? Ella lo puede patear. Sí, ella gana. O él puede ganar en una patineta, ¿no? En una carrera de patineta. Él puede manchar. ¿Cómo agarra vuelo? Te la compro en un sidecar, así de una moto, güey. Ella maneja con los pies y él va a un ladito. Con pilas. Y él va avisando. Saca la mano porque va a dar vuelta a la derecha. Pero ¿por qué no se puede pelear? ¿Cómo se pegan, güey? Tope borrego. Con los pinches rodillas, frentazos en las rodillas. Sí, es que ahora que viene el Teletón, pues yo creo que hay que... No, te pases de verga, güey. No, digo bien, güey. O sea, hay que empezar a fijarnos en estas personas que tienen capacidades diferentes y apoyarlos, ¿no? Quiero yo. Sí, porque incluso no, o sea, la persona afectada, para quienes va dirigido el chiste, regularmente no son tan... quejicas como la gente que está alrededor, discapacidad, claro. O sea, si algún día te ofendió todo esto que dijimos, un día ve y pregúntale a una persona con discapacidad, oye, saliste en la mesa reñoña y cotorrearon esos güeyes, ¿te ofendió? No, vas a querer un mazapán o no, ¿sabes? Sí. O sea, como que es como de que, güey, sí. La neta no nos importa. Porque quiero entender que ellos están luchando por hacer una vida normal, güey, o sea, como alguien que tiene todo. Bueno, yo hablando desde mi poca experiencia, la gente que he conocido con diversidad funcional. Ajá. ¿Puedo decir discapacitado? Sí, diles, no te preocupes, o sea... Que digo, yo soy de otra generación, ni o sea, te preguntan, oye, cuando Checo era niño les decían chuequitos, güey, o sea, sí. A mí, güey. No, chuequitos, o sea... Se usaba el término chuequito, güey. Como de cariño, güey. Ahora le dice gripa, porque tiene el cuerpo cortado. No, entonces... han dado permiso. ¡Es ella, sí! Sí. Adriana Macías, sí. Adriana Macías, sí. Y se hace piojito sola, va, como chanco. Pues yo también. Ahorita está abrazando algo con los pies, ¿verdad? Al vato del primer video. Yo creo, ¿verdad? Está arrullando. Pero viste su foto de perfil que está pensando así con su dedo gordo, así como, ¿qué pedo, güey? ¿Sí viste? Sí, espérate, sí. Ah, es cierto, güey. Y luego, güey, si no tiene brazos, el otro vato, si no tiene brazos, nada, tendrá pito, güey. Imagínate que el vato, yo digo que sí, güey. Sin pito, güey. Sí. No le queda de otro más que hacerse puto, güey. Pues. Es que eso sí está peor. Tú sí te fuiste al carajo. No, es que yo me puse en vez de nació sin brazos, sin piernas. El vato nacería con pito, güey. O sea, imagínate que también, güey, sin pito. El vato no había de otra, güey. Bueno, hay un chavo gringo que tampoco tiene, ¿cómo se llama? Nick Vujicic. Ya ese güey tiene hijos, ¿no? Es ella, tal cual, sí. Sí, justo acaba de tener hijos. Hizo un barquito de papel con los pies, no seas mamón. Sí. No, está cabrona, güey. Bueno, lo de la aguja a mí sí me apantalla porque no puedo con las manos. Sí. O sea, tengo que hacerlo así. Y luego se me empieza a parar, o sea, no. ¿Por qué, güey? Pues cada que hago así, güey, se me para. Que su papito no, mames, me acuerdo de Cristian, o sea, de que... No mames. Bien, y un pelo. Y de sus grandes. Dame ese pinche encendedor. Pues felicidades para estas gentes que están haciendo. No, dame mis cosas. No, para que no estés jodido. Muy bien, muy bien. Sí, son chidas. Sí. Máximo respeto y obviamente vamos a hacer chistes al respecto. ¿Algo más que agregar, señor Chico? Pues nada más. ¿Dónde lo podemos seguir? Gracias, me puedes seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Donde ya vamos a limpiar el canal, vamos a quitar los clips para ponerlos en el nuevo canal de Clips Sergio Mejorado y dejar todo el contenido ya pues más puro o más en un canal. Sin cortes. ¿Verdad? Ok, perfectísimo. Muchísimas gracias, señor Checo Mejorado. Te amamos. Pues déjame nada más de volada saludar a un par de personas que nos están viendo. Recuerden usar el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo. Saludos al Pachis. Por cierto, le mandamos un saludo a mi compadre La Mole, que está atorado. Ya está llegando a Monterrey. Pobrecito, lo dejaron tirado en el aeropuerto. Ya ves estas pinches aerolíneas. Oye, esa pinche mamá de Volaris, güey, es una mierda, neta, lo quería decir, güey, con todo el fondo de mi corazón, güey. Es la aerolínea más mierda que se pudo haber creado en el planeta Tierra, güey. No mames, güey. Va a volar por Volaris. Ya van 2 semanas que desgraciadamente les cancelan un vuelo. Y se los mueven hasta el otro día, y es un pedo mundial. Y pues obviamente mi compadre pues anda de gira, entonces pues les tocó trabajar el domingo, andaban en Mexicali, si no mal recuerdo, Hermanos de Leche, saludos a tanto a Marcelo como a La Mola. Y pues gracias aerolínea de mierda, que nos quedamos sin mole otro lunes más. Tenemos que hacer algo al respecto, güey. O mole, ya vete a Aeroméxico, güey. Porque mole ya se compre su jet privado. Porque compre su jet privado. No, ya te va chido, ya puedes comprar Aeroméxico. O sea, ya te va bien. Sí, ya. Lo barato sale caro, compadre. Saludos para el Pachis. ¿Cuándo vienen a Denver, Colorado? El próximo año, señor Pachis. Poncho, mándame un pa' acá, dice el Búho Biker. ¿Búho Biker? Búho Biker. ¡Pa' acá! Saludos a Alan Orlando. Que el cojo diga do your job, dice Julio Miralda. Do your job. Felicidades, Franco, por los 2 soldados en Argentina. Gracias, Shari Escoba. Sí, señores, el Gran Rex se llenó 2 veces. ¡La concha de tu madre! Sí, señor. Nos vemos, Buenos Aires, Argentina, el próximo 9 y 10 de marzo. Y gente de Córdoba, no se asusten porque ya se llenó. Pero nos vamos a mover del Quality Espacio al Quality Estadio. Es el mismo complejo. Y los que digan, ya compré boleto, tranquilo, tu mismo boleto que tenías en el Quality Espacio lo vamos a respetar para el Quality Estadio, pero hicimos esto para poder meter más localidades y que más gente nos acompañe. Me preguntaban si visitaríamos más ciudades de Argentina, me encantaría, pero por tiempo y porque no tenemos un escauteo en otras zonas, pues no podemos movernos y apostamos solamente a la capital. Y la de Córdoba fue por puros huevos míos porque yo quería ir a conocer de donde son los Caligaris, güey. De hecho, el cojo ve conmigo. Cuando salga el sol, voy a estar llegando a Córdoba, mi estanchera. Y la vamos a cantar. Sí, claro, encuadrados ahí. Entonces, allá nos vemos, Córdoba, habrá más boletos pendientes. Saludos para Tony Romas. Don Checo, salúdame como yucateco, dice Tony Romas. Tony Romas, saludos para ti. Es un yucateco de los 70s, ¿no? Sí. Saludos a Carol. Mucho. Dile que la quiero mucho, dice Héctor Calán. Buenas noches a toda la mesa y saludos desde Atotonilco el Alto. Me estás jodiendo. Sí existe Atotonilco. Sí. Existe Atotonilco, chico. Sí, ya fui. ¿Fuiste a Atotonilco? Un chingo de tables hay ahí Atotonilco. Sí, güey. Atotonilco. El Alto, güey. Okay. Ahí tuve yo 3 shows, 3 funciones llenas y luego ahí me fui a Argentina. Bueno, él dice, Enrique, que si puedes decir un trabalenguas. Mira, pica esto. Ven, pollito, te descorazonaré. Ven, pollito, te descorazonaré. Descorazonaré. Bueno, ya lo dije, puñetas. Dime otro. Saludos a mi esposa Cruz de parte de Omar. Acabamos de ser papás por 3ª vez. Cómprate un PlayStation, Omar. Es más barato. Saludos a Daniela Tirado desde Mexicali y a Diego Hernández y a Joel Medrano Luna. Dice: un consejo para mis planes de trabajo no se me dan. Pues sí, sencillamente, si uno no se da, se da otro, hermano. Como decía Don Medorio. Si no tienes trabajo, tu trabajo consiste en buscar trabajo. Esto es, dedicarle 8 horas al día a conseguir trabajo y no andar de huevón mandando un correo o mandando en un grupo de WhatsApp, ando buscando chamba, o etiquetándome a mi hijo de puta en Twitter. Sí, hay gente que me pone, Efrago, no tengo chamba, ¿qué hago? Pues ponte a buscar chamba, culero. Pero se va a poder, hermano, vas a estar bien. Saludos, que si pueden felicitar a Lorena Sandoval porque es su cumpleaños, dice Héctor Fernando. 1, 2, 3. ¡Felicidades! De parte de su nalga, Héctor Fernando. Cristian, mándame una bomba yucateca, dice Octavio. ¿Una bomba? Yucateca. No mames. No sé, es una bomba. Bomba. Una bomba, unos versos. Unos versos para Yucatán, para toda la gente que anda ya comiendo y anda en la playa y la está pasando muy bien por Yucatán. Esta es una bomba yucateca que les quiero contar. Muy bien. Bomba. Una bomba con cariño para toda la gente que está allá. Este verso les voy a contar porque un cariño muy prosaico, le quiero. El verso te lo pasaste por los huevos. Le quiero estar, ahí está. Eloy Orquiz, ¿de dónde es la canción que suena en la intro? Es Hands in the Air, es de Franco Escamilla, un servidor. Checo y Morocco, hermanos de diálisis, dice el Cotri. Ay, qué culeros. Saludos a Cristian, Luis Aguilar y a Musi, gracias. Un chontaduro con miel para todos, dice el Gabo Nacho. Saludos de Colombia. Yami, mándame un super beso, dice Enrique Guajardo. El yoyopis. Toxic Crush. Franco, salúdame como Mari. Hola. Ya se me brincó, ni modo. Ya, perdóname. Qué chingón ver al Cojo y a Luke en la misma mesa. Saludos, Yami My Love, dice San Luis. Saludos a Nancy Vázquez, que cumple años de Ciudad de México, pero vive en New Jersey. Y si le puedo mandar un despiértense como la alarma de Universidad del Humor a David, dice el Yajaciel. Vamos a ponerla en Spotify, esa alarma, para que la gente la tenga. Cojo, mándame un me quiere cortar la pierna, dice José Ocana. Me quiere cortar la pierna. Dani de la Torre, saludos a mi ídolo color cecina, el Cojo Feliz. Saludos. Cuando Franco salga en la máscara, saldrá el nuevo especial del Cojo en Netflix, dice Dan Maravilla. Que chinga tu madre, güey, qué culero. Saludos a Yesenia de parte de su esposo Francisco y Cristian. Y si le puedes mandar un sale a Alberto Guzmán. Sale, Alberto Guzmán. Y un poquiti poquiti a Francisco Pérez. Un poquiti poquiti. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Sí, sí preparé nota, pásame mi celular. Pero no quiero que lo estés viendo durante la mesa. Dame, no quiero que estés viendo el teléfono durante la mesa. Luego la gente se queja de que te vale más. No, ¿qué tienes si se quejan? Me da igual. Okay. No te creas, no me da igual. Déjame. Traigo una nota aquí, carnal. Dice el inventor de la cajita feliz, dice que McDonald's no lo quería al principio, paré. ¿A él o a la cajita feliz? A la cajita feliz, pues él se tiene que querer a sí mismo, o sea, no, ni modo que no. Dice, era un poco reacios, dice, no lo aceptaron de inmediato, dijo Bob Brestein, dice, el publicista que creó la cajita feliz a finales de la década de 1970 en una entrevista desde su oficina en Kansas City, dice, adornando con recuerdos y el arte original de la cajita feliz tomó trabajo de nuestro para convencerlos. O sea, haz de cuenta que hicieron una pinche junta, güey, todos. Y luego llegó un vato así. Estaba el payaso, el que se aparece también. Estaba todo, estaban ahí. Chingo de gente y de empresarios y su chingada madre. La señora. También las rucas, las que preparan las hamburguesas también. Los que meserean y luego se van a la universidad. Todas las bandas de ahí de McDonald's. Y luego dijo el vato: traigo un pinche proyecto bien mamalón, carnal. Esto es una cajita donde vamos a poner un regalito y un juguete. Y todos los empresarios de que este pinche puñetas. ¿Cómo se le ocurre que esa mamada va a pegar si vamos a nosotros a perder bastante dinero? Y en ese entonces McDonald's empezó con las competencias, o sea, las competencias empezaron a ir y McDonald's empezó como a detenerse con la mala publicidad de que la carne de rata y que su chingada madre. Entonces estos dijeron, tenemos que hacer algo en corto, en calor, porque pues... este pedo está valiendo queso. Entonces sale el vato con la publicidad, güey. Y tardó, no sé, como un año para que la gente aceptara esa manera de vender. De vender, carnal. Aceptaron. Después de un año fue todo un éxito, güey, porque todos los niños querían ir a McDonald's. Y adultos, McDonald's cabrón. Querían ir por la cajita feliz y ponían el juguete que andaba de moda y todo eso. Todo esto me recordó, carnal, que una vez estábamos haciendo una junta ahí con mis amigos, güey, y llegamos de que no hay malas ideas, hay malas ejecuciones, güey. Entonces, si nosotros tenemos una pinche idea y la ejecutamos mal, va a estar de la chingada. Entonces es donde entra el pedo. O sea, todo lo que nosotros tengamos en la cabeza son buenas ideas, pero hay que buscarla. No sé. Bueno, depende de quién, carnal. Okay, Chile, güey, depende de quién, güey. Pero a mí se me ocurren muchas pendejadas y luego empiezas a buscar la manera de cómo vas a ejecutarlo y es donde está el verdadero problema, güey. Okay. O sea, donde dices, no va a jalar por esto que por acá. Entonces, ¿tienes un ejemplo de una buena idea mal ejecutada? Sí he hecho. No, sí he mi tenido. Corte de pelo, dice. Haber nacido. No, bien, o sea, por ejemplo, a lo primero que me vino a la mente era un reality que se llamaba Operación Triunfo, que en España fue un madrazo, y en México veníamos del Big Brother, que fue, estarás de acuerdo, que cambió para siempre la televisión, y cuando termina Big Brother anuncian, se viene Operación Triunfo dentro de, no sé, 2 meses, y lo hicieron chingón, con jurados de alto pedo, famosos, pero TV Azteca dijo, se me ocurrió una idea, ¿no? Y sacó la academia como 2 semanas antes, y la academia fue un boom que se aventó, no sé, como 10 años consecutivos siendo el número, o sea, no le habían hecho competencia a Televisa, y ahorita ya creo que van por la generación 14 o... No sé. 20, un pedo así, güey. Pero cumplió 20 años ahora la pero duró 10 en el top, o sea... Okay. Bueno, y Operación Triunfo, tronó, güey. En 2 temporadas nada más. Salió el que canta banda Gerardo Ortiz y no ganó. Y ahorita, no mames, él es de Operación Triunfo. Sí. Mira. El que salió fue piloto y falleció, güey. De un toque, ¿verdad? Sí. Aquí en Monterrey. De mota. No. No, agarró un micrófono y que le da toques que se muere. No seas mamón, eso puede pasar. De verdad. Y era alámbrico el micrófono, obvio. No, era inalámbrico, le dio toques, pendejo. ¿Qué? Con la pila, puñeta. Che pilota. Es que traía una LTH. ¿Sabes que a lo mejor ahorita lo que dice Cristian, lo de Proyecto Triunfo es una buena idea mal ejecutada? Por ejemplo, el conductor era Jaime Camil, que Jaime Camil no tenía como historia de conductor en ese Operación Triunfo. ¿Me perdonas? Pero Jaime Camil, mi compadre, es un excelente conductor y lo demostró en Qué Nochecita con Jaime Camil a principios de los 90s. Okay. Y es hermoso y ahora es amigo de Justin Bieber. Okay. Y es dueño minoritario del Galaxy de Los Ángeles FC. Sí. Él es el representante latino. Bueno, pero no. Pero es socio minoritario. Sí, socio minoritario. Con David Beckham y todos ellos. ¿En serio? Pinche compadre, méteme, güey. Yo tengo una idea. ¿Serías fan de Los Ángeles Galaxy tú, güey? O sea, sí. Desde niño les voy, güey. Digo, primero lo que es el LAFC y el Galaxy y los Rams, mis poderosísimos Rams, los campeones. Lakers. ¿Qué? Lakers. Mis poderosísimos Lakers. Mis poderosísimos LA Kings de hockey. Los Dodgers. Los Dodgers también. Ahí estuve en el estadio, güey. Chivas USA. No. No, güey, sí, no. Sí, pues bueno. Entonces a eso iba. A hablar de fútbol. Nada, no es cierto, güey. Iba a esto, carnal. Que hay buenas ideas, güey. Que nosotros dejamos pasar en la vida, va. O sea, como que tienes buenas ideas. Pero ahora, tienes la buena idea. Ahora viene lo complicado, güey. ¿Cómo vamos a ejecutar esa puta idea? Y es donde de veras está lo difícil, o sea, porque es bien pinche, bien complicado, por ejemplo, como un acomodo de cámara, por ejemplo, en nuestro caso. Perdón, nada más para corregir, gracias, Chris Morales. Beckham es socio en Miami, no en LA, no sé. Sí, no sé. Pero bueno. Sí, entonces, detrás de una buena idea hay una pinche estrategia, carnal. Gracias, carnal. Es muslitos de pollo, Iván. Sí. No, es que sabes que tiene un punto la dama, güey. Beckham vino... No, la señorita está aquí. Gracias. Beckham vino, después de estar en Europa, viene a Los Ángeles Galaxy, pero como jugador. Sí, fue el primer franquicia de ellos. Y pagaron en 5 años $250 millones porque viniera para acá. Sí. Por 5 años. Es que el de Los Ángeles FC es de muchas estrellas, pero ahorita la verdad pensé que era Beckham y no. Ahora, puede que tenga ya acciones. Capaz si tiene acciones ahí. A lo mejor allá sí se puede la multipropiedad, porque en México no se puede, ¿verdad? Sí, por ejemplo, creo que Magic Johnson tiene sí, tiene un hijo. Pero poquito. Tiene un hijo también que se viste de muchacha. Will Ferrell es de Los Ángeles FC. Magic Johnson. Will Ferrell, claro. Mi compadre. Magic Johnson también. Pero tengo entendido que tiene acciones en los Dodgers y en los Lakers. Magic Johnson. Sí. Eso es dinero y no claro, pendejadas, güey. Claro. Sí. Prosiga, señor. No, pues hablemos de fútbol a la verga. Pues no, vino Ronaldinho al Querétaro. Tu Ronaldinho nota fue una muy buena idea, pero mal ejecutada. Vino Ronaldinho al Querétaro. ¿Por qué dices que no se puede? Sí se puede. Vino Ronaldinho. Sí. ¿Y cómo lo hicieron, padre? Con dinero. Pues ahí está, ya ves, como también vino México sí puede. Pero ni fueron campeones. Dani Alves, que ahora va a ir al Mundial con Brasil, güey. Sí. No, sí va a ir, güey. Sí, ya salió la de la selección de Brasil. Y que lo vieron con Pumas y dijeron hay que llevar a este güey. A huevo. Pumas fue la plataforma. Si alguien aguanta tristezas es Dani Alves. Oye, hablando de las ideas y mal ejecutadas, les quería proponer, ¿qué les parece esta idea como la cajita feliz? Que sacáramos un día en un restaurante de hamburguesas la cajota feliz, güey, porque pues puro adulto que ahora es adulto noventero, adulto que creció en los 90, se compra un chingo de juguetes y siempre es, entonces una cajota feliz que traiga una hamburguesota de señor, riopan y un Funko, ¿qué te parece? Como un juguete para adulto. ¿No grande. Te gustaría otra como un dildo? El cojote feliz. Cojote. Y ese trae. El trae no bastones, güey. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Unas cojitas feliz. No, caquita. Manda hacer un muñequito de una caquita. Una caquita feliz. Y que sea la caquita feliz, güey. No sé, es que tengo el color, güey. Ese es tu tono de piel. ¿Color caca? ¿Tienes color mierda? Sí, o sea, a ver. Sí. Tienes que tener también como que la fábrica de lo que vas a regalar, güey, porque esos vatos pues los crean, güey, o sea, desde cero. Y son pinches así pequeñitos, pues si la hamburguesa te vale 45 pesos, es decir, güey, te dan un regalo, ¿cuánto le estás ganando? Y así está la hamburguesa también, así. Pero bueno, las hamburguesas no son caras de hacer, ¿eh? O sea, en los negocios de restaurantes de comida rápida, la utilidad es altísima de cada alimento. Sí, no, de que hay ganancia, ganancia. El gancho es el juguete, güey. O sea, tú lo dijiste, los niños quieren ir a McDonald's por la cajita feliz. Sí, no por la hamburguesa. Y un chingo de adultos porque de repente sacaban promociones bien chidas de que, no sé, los juguetes de Mario Bros, las tortugas ninja, la chingada. Y hay banda que los colecciona hasta la fecha. Claro. Sí, pero por ejemplo, en el show del Cojo Feliz, güey, pues va a tener que meter un regalo bien verga para que vayan por la caja feliz y no por el show. Entonces ahí va a ser el problema, güey. Hay que invertirle un chingo. Bueno, nosotros tenemos una versión de eso. Le llamamos un 2-3 probando, porque son shows bien cortitos, o sea, de poquita gente, y el boleto estaba más barato, y casi siempre me tomo foto con todos. Entonces la gente dice, voy a ir a ese show, igual el show está culero, pero quiero mi foto con Franco. Sí, sí. O sea, porque y es el gancho, así, tal cual. Ven chistes que apenas están como terminando de proceso, cojar, ¿no? Ajá, sí. Están naciendo. Pueden ver la comedia nacer en ese momento. Hay otros que dan cajitas. Un manantial de comedia en el show. Hay uno que así lo vende toda su carrera y no lo cambia. O sea, es como un probando, pero 5 años, ¿no? Así, 1, 2, 3 probando 5 años. La verdad, sí, no nos hagamos güeyes. No ustedes, ¿eh? O sea, otros. Sí, no. ¿Por qué volteaste para acá, güey? No. Es que para que no se me anulen. No, ni se ofendieron. Porque tú dijiste que están haciendo chistes nuevos. Ah, sí, claro. Sí, chico, no es. No. Algo más que hacer. Es todo lo que tengo que agregar a mi nota. Sí, ya chingón. No había visto tu playera, es Blancanieves atizándose, güey. Sí, güey. Bien. Está con madre al chile, güey. Bien. Ahí síganme ahí en las redes sociales como el Chris-Mesa en Instagram. Ya tengo Twitch para que me tiren paro ahí en Twitch. Ya le voy a empezar a dar ahí a Twitch. Mi culo no escuchará. El Cristian Mesa en Twitch. El Cristian Mesa estoy ahí en Twitch. Y tírenme paro, que me tiren paro ahí en Twitch porque ya voy con todo en Twitch, güey. ¿Estás streameando diario? Al chile sí. ¿Y también enseña las chichis? Ya me estoy pecando. Al chile me voy a poner acá bien mamado, güey. Pinches cuadrotes acá, güey. Voy a enseñar el pitote. No, le va mejor a streamers que no enseñan, güey. ¿Neta? Sí, ¿de mujeres? Sí. No, pero, hombres y mujeres. Pero Ari Gameplay, güey, no mames, es de las que más trae y al chile sí enseña. Pero porque ella juega juegos chidos y tiene buenas colaboraciones. Pero porque también enseña, güey, o sea, enseña poquito, o sea, creo que la mercadotecnia andamos mal, Franco. ¿Sí? No, sí la traes bien verga, sí te pasas de verga un poco, bueno. Pero la neta, ahí está. Sígame el Cristian-Mesa y gracias a la banda de Ciudad de México que tuvimos lleno, gracias a Dios, fíjate, a Dios, me puse contento ahí en el boom. En la boom, ahí estuvimos en la boom. Y estuve en Cuautla, Morelos también. ¿Cómo te fue mi tierra, güey? Bien, güey, bien. Qué chido. Hombre, ¿sabes? Déjate platico una pinche historia, güey. Le iba a contar o no. Me dicen antes del escenario, güey, pues aquí está un vato chido de Cuautla. Ponte verga. Okay. O sea, pues ahí nomás no sí, digas marcas. Chinga madre, y empezó el pinche nerviosismo, que chinga. Y luego el señor acá, pues venía acá vaquero y la chingada. Y yo traigo chistes burlándome a los vaqueros. Y dije, no mames, güey. No puedo decir mamada. No, total, güey, pues ya le digo. Y estaba con el pinche. Y luego al último, el vato le preguntaba al hijo, le decía, ¿te está gustando el show? Pero en voz alta, güey. Y luego él dijo, sí, me está gustando. Ah, vato, pues no se muere, ¿no? ¿Te está gustando? Y lo decía, sí, me está gustando. Y yo, no, yo quería que le dijera que no, va. Y dije, pues a lo mejor piden la fuente, pues ya se van. No, algo, qué chingados. No, sí, no se puede. Y me bajo del escenario y el vato de que, no, pues aquí quédate y la chingada. Y que no te voy a invitar, ya sabes, va unas mujeres y todo. Y yo así con el culo en la mano. No, si no tengo que ir a mi cuarto a rezar el rosario. No, ahorita no tengo ganas. No, y aparte sí me tenía que ir al aeropuerto. O sea, no le eché meterle, me tengo que ir al aeropuerto, Ciudad de México. Le dije, no puedo. Chinga, no, está bueno, la chingada. No venía, güey, yo venía así, güey, bien pinche triste, todo el pinche show, güey, sufriendo a la verga, en un vato ahí, valiendo madre, güey, no, se estaban riendo, lo estaban pasando chido, la verdad me fue muy bien, y no veníamos y lo, no, hombre, no era nadie. Era un señor que era jornalero. No, güey. Hombre, güey, le dije, no, hombre, chinguen a su cola, ¿cómo que no era nadie, güey? No mames, yo estoy sufriendo de rebelde. No, trabaja ahí en gobierno. Chinga tu madre. No, o sea, quién sabe así, güey. No, ahí está, güey. Es un puesto respetable. Sí, que no tiene nada que ver con eso. Sí, no, gracias a la gente de Cuautla que me recibió muy bien, va, pero salí con la cola en la mano, pero no hay pedo. Pero saliste, hermano. Sí, síganme en Twitch. Es importante. El Cristian Mesa en Twitch, gracias a la banda que me va a apoyar ahí en Twitch. Chingoncísimo. Pregunta a Juan Carlos Sotelo, ¿alguien trae la nota sobre los verificados en Twitter? No. Ok, así nada más de volada, ¿qué opinan de la venta de verificados en Twitter? Pues bien, ¿no? Es una pendejada porque ya hay 3 cuentas verificadas de Elon Musk, o sea, y uno ya es 10? Un meme. Ajá, o sea, ya hay un chorro. Pero ya las bloquearon. Poner en contexto, ¿qué pasa con los verificados? Te ponen la palomita azul pagando una lana. $8 al mes. Ajá. Ay, verga. A mí, no sé, o sea, ¿sabes qué? ¿Como que lo comparo? Como ciertos videojuegos que antes para desbloquear un arma tenías que completar desafíos y ahora puedes pagarla, como que era un momento muy bonito cuando te verificaban en Twitter. Me acuerdo que tenías que arrobar a los de Verify y les decías... ¿Cómo le decías? ¡Túmbese a la verga, loco! No, les ponías Verify me, please. Así te decían que pusieras. Y me acuerdo que yo puse verifícame esta, ¿no? Bien. Y no me verificaron durante 3 años, güey. No mames. Pero antes sí era como que cierto número de seguidores como mínimo para estar verificado, sí. Y ahorita hay un chingo de cuentas de Instagram, de Twitter, de YouTube que tienen 20,000 seguidores y ya están verificados. O sea, sí, no es tan complicado, sí, claro. Ya. Es que te digo, quiero entender que quiera recuperar su inversión, ¿no? Creo que fueron $44 mil millones lo que pagó. Ay, cabrón. No sé, a lo mejor la estoy cagando. Pues yo supe que está saliendo carísimo porque corrió chingo de gente. Ajá. Sí, y su cuenta ya está bloqueada, ¿no? No, una parodia que le hicieron. Oye, la del 9. Yo para que me verificaran en Instagram batallé un chingo, güey. Me tomaron la pinche cuenta. Tuve que volver a empezar desde cero, carnal. No mames, güey, ya tuviera más de 500,000, güey. Pero ya me abrieron la nueva, güey, luego tenía, no sé, 100,000 y me verificaron. Dices, pinche madre. Pero qué bueno que te verificaron, güey. Sí, pero después, o sea, me tumbaron una cuenta y luego abrí otra y ya perdí chingo de pinche gente. Saludos, hablen de los tíos que se empeñan en la fiesta de Navidad. Está hasta el especial de Navidad, José Amir. Pueden mandarle un saludo a mi amiga Raquel, la acaban de correr del trabajo, la queremos y la vamos a enseñar mucho en la oficina, dice León Ramón. Un saludo, 1, 2, 3, ¡hola! Saludos. Raquel, pues, ¿qué te digo? Por algo te corrieron. Algo no hacías bien. Sí, o sea, honestamente, ¿a quién dices? Ya no trabaja ahí, lo corrieron por bueno, o sea, qué bueno es, despídelo. No. Es tan bueno que tenemos que dejarlo ir, o sea, jamás. Bueno, jamás. Se llama correr cuando también es como hizo Elon Musk, nada más hay que quitar puestos. Ah, okay. ¿Se llama correr o no? Pues son despidos, ¿no? O sea, recorte de personal. No, pero pues recortó a todo México. Pero sigue siendo un despido. Sí. Ajá. Es una manera elegante. Es el menos bueno, pues se va ese. Ajá, porque si fueras necesario, no te vas. El Tomás trabaja en Twitter. Probablemente trabaja en Twitter. Dice aquí una nota que si fueron $44 millones, donde hay una cláusula donde si una de las partes se echaba para atrás, era una penalización de $1 millón. No, de $1,000,000. Demasiado dinero. Saludos al Yo HCG, el J desde Costa Rica. Saludos al Cholo, que nos enseñó no solo a cómo no ser anexados, sino cómo robarse un auto. ¿Eras tú? Cristalea tu carro, dice. ¿Cómo robarse una bolsa de chetos? Bien fácil, dice. Sin ir al Oxxo. Por eso se llama cristalear. No, o sea, platicamos, pero no enseñamos. O sea, muy bien, muy bien. Saludos a Dodo Contreras. Me saluda todo el panelón, por favor. 1, 2, 3. Hola. Hola. Adal, Eduardo. Cojo, qué gusto verte de nuevo. Viva Pur de Patos. Viva todos los miércoles hasta el 10 y tantos de diciembre. 21. 21 de diciembre es el último de este año y el especial navideño es en Puebla. Chingoncísimo. Saludos a Linda Moon y al Cojo. Franco, me gustaría que le manden un saludo a toda la mesa a mi hija Oriana López, que mañana martes es su cumpleaños. Somos fan desde Perú. White Electro, 1, 2, 3. ¡Hola! Hola. Oriana, vete a dormir. La morra salió con el mago Jambo y lo pasaron en la mesa, dice Miguel Chávez. Sí, lo de Adriana. Saludos por parte de todos a Mariana, una gran emprendedora que fue a Monterrey a vivir el sueño mexicano y que sepa que algún día voy a buscarla. Saludos de Corea, dice ya Daniel. Saludos a todo el panelón, especial Franco, gracias. Que me mande un beso a Ana Valero, dice Samuel. Saludos, Samuel. Tommy Rangel, Franco, ¿para cuándo Juarito? Cuando se calme el pedo. Saludos del panelón desde Nuevo Laredo. El otro año me voy a vivir a Monterrey y a empezar de nuevo. Ale González, te va a encantar Monterrey. El clima es una mierda, la gente es una chulada. Que el Cojo Feliz me salude, dice Brandon Arellano. Hola, Brandon Arellano. Saludos desde Wisconsin hasta Querétaro, mi raza, dice Soquelis Ruiz. Saludos de Tepeji del Río. De ahí era de Yanira Rubí. Sí, ¿no? Del Río. No, de ahí era la novela Dos Mujeres, Un Camino. Viví Gaitán, un pedo así. Me suena Tepeji del Río de algo de la tele. Me suena bien cabrón. Ruby, ¿puedes mandarme un hecho correcto? Dice Marco Castañón. Ahí está. Bernardino García, saludos para Yami Bebé, desde Seattle. Les tengo que contar una anécdota así cortita, ¿va? La semana antepasada, de puros puntos, me fui a cenar con mi familia. Y le pregunté tuve la estupidez de preguntarle a Azul, ¿dónde te gustaría ir a cenar? Sacó, de hecho salió muy chido el chiste porque ella en TikTok vio un restaurante muy mamador, que sí está mamador, se llama Holsteins. Sí. Y dijo, vamos ahí, ¿no? Y yo, sí. Y ya cuando vamos llegando, ¿por dónde es? Y vas viendo el restaurante y dije, es mi código postal. Y dije, esto va a estar ñero, ¿no? Pero está muy bonito y sí está caro, o sea, para una vez al año está chido. Pero es de carnes. O sea, hasta el menú viene así con piel de vaca. Yo, ¡ah! Entonces, está chingón. Pero había muy poquita gente, nos la pasamos de puta madre. Los meseros muy amables, el cocinero muy mamador, todo lo pronunciaba en inglés, pero como cuando lo pronuncia Cristian. Y atrás de nosotros. De hecho, no estás pendejo, yo ni hablo inglés, puñetas. No hablas ni español, pendejo. Había una parejita. Y el muchacho, en una que separan Azul y Gaby al baño, estoy platicando con Rodrigo, se acerca al muchachito y me dice, Franco, discúlpame mucho por incomodarte, estás con tu familia. Le dije, tómate la foto, ¿no? O sea, esto es más rápido, ¿no? Me dijo, no, es que mi amiga cumple años. Y te lo juro que tuve tanto miedo que me dijera, ¿le puedes cantar las mañanitas? Le pego. No, pero me dice, mi amiga es su cumpleaños. Sería mucha molestia una foto. Dije, no, hermano. Y ya viene la muchacha. Y le digo a Rodrigo, no te muevas, cabrón, ¿no? Entonces me tomo la foto con ellos dos. Y la chica dice, ahora no, yo sola. Y empuja al vato, güey. Por Dios santo, güey. Me la había guardado muchos años, yo creo. Volteo y le digo, no seas grosera. O sea, tenía yo tanto coraje. Digo, hija de puta, ¿sabes a dónde te trajeron, culera? O sea, ella no tiene idea cuánto le iba a salir al vato el vaso con agua que pidieron, güey. O sea, es carísimo ese lugar. Está muy bonito, mis respetos, pero está bien caro, güey. Ya consiguió la foto aparte. Y el vato todavía, con toda la vergüenza del mundo, me dice, Franco, no te quiero incomodar. Dije, no hay pedo, hermano. O sea, se arriesgó a que yo lo mandara al carajo. ¿Estás de acuerdo? A que le dieras un putazo así, estoy con mis hijos. Sí, no, pero sí que le dijera, hermano, estoy con la familia, dame chance, ¿no? Y el vato todavía se molesta en hacer eso por ella. Ya tuvo un gran detalle, llevarla a ese restaurante. Ahora le consigue la foto porque es su cumpleaños. Y la pinche vieja lo empuja. Ahora yo sola. Entonces le dije, no seas grosera. Ay, güey. Ahora, pendejo. Le regreso el teléfono. Y ya regresa Gaby Azul y nos traen un pastel que está muy mamador, que parece papel de baño, ¿no? Y estoy yo así, güey. No, güey. Dice Gaby, ¿qué traes? Le digo, es que quiero ir a acercarme a la mesa y decirle al vato, carnal, ahí no es. Ay. Te lo juro que quería decirlo. Y Gaby me pidió así de la manera, dijo, es una cena familiar, estamos en un momento bien lindo, porque sí las pasamos muy chido. Dijo, no mames, o sea, no seas naco, no seas hijo de puta, no sé cómo lo quieras entender. Y yo, va, porque Azul y Rodrigo me decían, dile, no, sí, que se joda. Y Rodrigo dijo, yo voy, yo sí, ven, güey. El otro ya iba a ir bien solo. Entonces, le prometí a Gaby que no iba a ser pedo en el restaurante, pero hoy sí lo puedo decir. Amigo, tú sabes quién eres. No te merece, hermano, no te merece. Mándala a redochingar a su madre, porque si eso te hace quedando bien, hermano, es más, alguien más se la está cogiendo, te lo garantizo, güey. Un güey que se le llevó a los tacos esquineros se la anda dando, pero como cajón que no cierra, güey. Sí, eso es cierto. Sí. Ahora, una pregunta, así frío, ¿la dama merecía estar en ese lugar? Depende del vato, depende del vato. Es que mira, la chava estaba guapa. No, si una mujer no quiere que salgas en su foto es porque no te quiere. Sí, es correcto. Cuando quieres a alguien lo tomas en todos lados. Sí, pero al vato le vale queso, a lo mejor se está comiendo un pinche vistezote bien sabroso y dice, me vale madre. Pero no lo empujan. Si eres un vato con lana no vas a dejar que te empuje alguien. Lo voy a decir, la morra no estaba para llevarla ahí. Ok. Así te lo digo, amiga, no eres todo lo que crees, al chile. No eres lo que crees. No te mereces, hermano. Te mereces una mujer que te ame y te respete, porque eso fue una falta de respeto, cabrón. Claro. Que, o sea, y que lo valore, que valore lo que hace por ella. Si ella hubiera dicho, ¿me puedo tomar yo una foto con usted? También digo que no. Pero empujarlo y decir, ahora una yo sola, hermano, te hizo mierda. Ay. No es justo. ¿El vato se tomó la foto solo contigo? No, los dos junto conmigo. Y la morra dijo, ahora una yo sola. La morra quería subirla. No, güey, no. Sí, porque no te va a subir a ti en esa foto, güey. Te va a recortar, güey, por pendejo que eres. Estás ahí. No es ahí, mi hermano. No es ahí. Se la va a enseñar a su vato, esa foto. Él se debió de haber puesto en medio y la chava de lado. Y esos dedos que se ven recortados. Es el mesero. Ya ves cómo son de acosadores. Sí, no, la neta sí me calenté, güey. Sí, cuando la ruca no quiere que salgas en la foto, ya mamaste, carnal, ya mamaste. Pero, carnal, ¿qué le quita, güey? Pero hubiera sido más elegante. Que no la puede subir a sus redes porque sale otro güey, a lo mejor sus güeyes de sus redes no sabe que tiene novio. Bueno, esta es la manera en que yo lo veo, señorita Yami Roots. No, así lo veo yo. Si yo no quiero salir... También lo ves bien tú. Si yo no quiero salir una foto con el cojo, ¿como por qué le acepto una cena en ese lugar? ¿Me explico? Eso es ser hija de puta. Eso es ser hija de puta. Pues por conocer el lugar, porque pues, por interesada. Me están llevando, me están Pero no llevando. Es justo, cabrón. Eso es coger sin amor. No es justo, o sea, eso es abuso. Sí. O si no quiero que salga él porque no pido yo la foto. Es que son las nuevas generaciones, padre. O sea, ahorita ya vale madre ese pedo. Sí. No nos echen la culpa. Putas son putas desde hace tiempo. Porque luego van y nos meten a todas. Bien. Desde hace 100 años, porque luego nos meten a todas ahí. ¿Sí o no? No. Bendito sea. Educación es recortar la foto después. Sí, pero no lo empujes y delante de mí digas, ahora yo sola, quítate, animal, ¿no? No, así me dio cosita, güey. Exacto. Me dio un chingo de cosita. Bueno, ya vi, Ruth, pero usted nota. Sí, bueno. Oye, nada más puedo hacer algo rápido. Es que se me quedó atorado un chiste y si me guardo chistes me salen tumores. Gracias. Una vez me pasó en el 2010 y de que, ¿sabes por qué José, el de la Biblia, el carpintero, no va a verificar su cuenta en Twitter? Por la palomita, todavía no lo supera. Cámaras, éxito ya. Que sí. Y tampoco le gustan los villancicos. ¿Por qué? Porque hay uno que le cantan, dime niño, ¿de quién eres? O sea, ese es el hijo de puta. Claro. O sea, ahí José escuchan diciendo, güeyes. Sí, es mío. Eso es como empujar a alguien en la foto. Sí. No es tan naco como eso. ¿Tú crees que María diría con Dios, a ver, quítate? Ella jamás haría eso. Prosigue, señorita Tos. Gracias. Tos. Bueno, hay una youtuber que se llama Laura, no sé cómo se pronuncia, se escribe Najm. Es de Najm. Najum. JM. Puedo decir, diré Najum, como Najum. Ajá. Bueno, ella es una chica trans, o sea, ahorita es un niño. Ok. Tiene más derechos que yo. ¿Mande? Tiene más derechos que un discapacitado, ¿no? Más o menos. Sí, es como dos tonos más abajo. ¿Es hombre trans ya? Pues no, no, sí, no, ya. Mujer trans. Bueno, ella. Es mujer trans. Ah, perdóname. ¿Es así el tiro? ¿Qué? O sea, lo que eras más trans. No, o lo no, que eres no, ahora que más trans. No, lo que eres ahora, o sea, si naciste. Nació mujer y ahora es vato. Ah, entonces hombre trans. Hombre trans. Ah, o sea, tenía razón en el octogenario. Es hombre trans. Sí. Sí. ¡No mames! No sé. Sí. O sea, si naces mujer y te haces hombre, eres hombre trans. No mames, sí. No es mujer trans. No sé. No, es hombre trans. Sí, es al revés, mujer. Es al revés. Y si nace un hombre, es mujer, es mujer trans. Es hombre biológico que trans. Pero si lo hacen en la mañana, es transam. Bueno, el vato tiene. Como el estrato, ¿se fue el carro de la transam? Transam, sí. ¿Era un transam, güey? Sí, bueno, sí. ¿Todavía existe? Sí. Pues ya, sí, pero. No, pues ya nace nuevo. Ya vale 20 mil pesos, ¿no? Voy a comprar un transam. Prosiga, señorita. Bueno, se sigue llamando Laura. Sí, no será Transplant. Y siempre los pinches Transam tan yonkeados, güey. O sea, ese carro siempre lo usaba un mato que se quería Toretto, güey. Andaba hecho verga y chocaban, güey. Ok. Como los Mustang, que siempre están chocados por un lado, güey, donde patinan y chocan. Para entender, Yami, ¿es una mujer que es hombre? No, un hombre que se viste como hombre. Desconozco, la verdad, si tiene alguna operación, pero ella... Pero puede ser transgénero. A ver, Danny Diamond nos aclara, sexo al que te cambiaste más trans. Ahí está. Bueno, miren, se sigue llamando Laura. Ella es una youtuber que ha tenido durante como todo su carrera de youtuber, su contenido es como... Siempre grabarse, bloguear con las parejas que tiene. Nunca es como algo serio. Y a veces las pone a pelear, las pone de que tengo una novia y la termino y luego al día siguiente la cito y salgo con otra y la subo en la misma camioneta sin avisarles y se agarran a vergazos. Eso es como su contenido, muy tóxico. La cosa es que... Varios pero lo ha hecho, ¿eh? Pero... Hace un tiempo... ¡Cállate, por favor! Gracias. Hace un tiempo se encontró con una pareja que se llama Naireli, que se obsesionó un poquito con ella y la muchacha se tatuó la cara y les quería enseñar la foto. Ella es Naireli, se tatuó a Laura, ella es Laura la de los tatuajes, se la tatuó en ¿La del cachete? Ajá, en el cachete y en el cuello, tiene ya dos retratos suyos. Pues son malas salvatruchas esas mamadas que trae ahí. Bueno, no, o sea, yo era una fan. No, tiene un blog tatuándose la cara. No. Pero yo de hecho también traje ahí. Eso es muy doble cara. Yami, perdóname. ¿Ella es una fan o es ella? No, fue una de sus parejas. O sea, terminó con una y luego anduvo con ella. Y duraron un ratito, se tatuó y como a los 3 días ella subió un TikTok diciendo que la engañó. Y borró varias cosas. Luego regresaron. Regresaron. Ese vato parece que anda con una carretilla vendiéndote cigarros sueltos. Chapulines. Sí, lo veo, le quiero pedir un agua de Jamaica. Bueno, regresaron porque se embarazó, porque hicieron un proceso de... ¿Cómo se llama? Inseminación. Ajá, bueno, eso. Y tuvieron un bebé, pero ella sigue teniendo más parejas. Y ahora sube videos como ustedes me critican porque yo soy feliz con él y me tatué su cara y ustedes no pueden y es como, bueno. Ah, ¿volvieron? Sí, volvieron. O sea, ella sigue saliendo con otras personas. ¿Quién se embarazó, perdóname? ¿La chava? La tatuada. La en la cara. Okay. Ajá. Ella, les quería comentar que... En el otro cacho se va a poner el bebé. Sí. No, qué feo, güey. O sea, para empezar, ni siquiera es muy atractiva la persona que se tatuó. Y le llama papi. Bueno, incluso a pesar de que Daddy me engaña. Sí, bueno, ese es el tema, como que el nivel al que llega una mujer para quedarse con alguien. Así pasa de pronto. Oye, a ver, ¿qué siento que hay? A ver, no fue pedo, pero olió. No, a mí me tocó hacerme un tatuaje de una persona que yo juraba que iba a estar conmigo toda la vida y a las 3 semanas... También me enteré que me engañaban. No, me enteré que me engañaban. Y fue como, pues qué cosas. Pero no te tatuaste para quedártelo. Ella se tatúa sabiendo que tiene otras. Bueno. Y como que quiere dar un sentido de pertenencia. ¿Cómo te hizo el paro? O sea, sí, como, no, sí me hacía medio pendeja. No estás tan pendeja. ¿Dónde está el tatuaje y qué es? En el que ya voy para mi segunda sesión de borrado. A ver. Pero es en el dedito, oigan. No, ya lo quité. ¿Duele un chingo en el dedo? No. Pero duele un chingo, me imagino. Sí, sí. Duele más que te dejen, ¿verdad? Pero... ¡Oh! No, duele más quitarte el tatuaje porque sobre la tinta... duele más su indiferencia. A ver, ¿cómo, sobre la tinta te queman con un láser como para que tu piel se regenere. Ajá. Entonces... hasta que empiece la piel. No, eso es degenere. Sí, el degenere de la piel. No, duele más cuando te lo quitan. O sea, los tatuajes en el dedo son muy dolorosos, pero que te vayan quemando la tinta es horrible. Pero vale la pena, ¿no? Porque te hace pensar, de pendeja me vuelvo a tatuar. Sí. Duele en el dedo porque te llega al hueso. Ajá. Mira, yo, a nivel personal, creo que de lo único que puedes tener garantía para tatuarte, si no son tus papás, tus hijos. Pero no hay garantía con ninguna pareja. O algún fallecido. No, pero... no hay ninguna garantía. O algún fallecido, ¿verdad? Alguien que bueno, y recordar. Los hijos tampoco vas a saber de pronto si son tuyos. A menos siempre de que estén van idénticos. A ser tus hijos. Siempre. Bueno, pues sí. Si yo mañana me enterara que Gaby me engañó y Rodrigo y Azul no son míos, seguirían siendo míos, güey. No, no mames, Rodrigo, no hay manera. Sí. No mames. Ahí te tendría que haber engañado con tu hermano gemelo o un pedo así, güey. Paz descanse, hijo. Por algo ya no estás, David. Oye, pero también... neta, yo me tatué a una muchacha, güey, al chile, fuera mamá. No mames, ¿dónde? Sí, güey. Aquí por esto. No, neta, güey. A ver. Chile... neta, güey. Que sí, lo enseñe. Espérate, no, ¿dónde? No, dijiste aquí. O sea, no hay pedo. Pelvis. No, es neta, güey, nomás que mi amiga estaba muy peluda, güey, y sale con la trompa de fuera, güey. Yo me tatué una bailarina en la nalga izquierda y cuando camino baila. Yo creo que ahí sí debería entrar como el juicio de los tatuadores, ¿no? O sea, también como tatuador hay que tener madre. Así, no, esta chamba no te la hago yo, ve con otro. O sea, no. A ver, varo es varo. A mí se me preguntaron cuando me fui a tatuar. Fue... a las 3 de la mañana es bueno. Oye, si los tatuadores hicieran eso, se mueren de hambre, güey. Oye, ¿de quién es el nombre? Y yo, pues del chavo que me gusta. Y me dijeron, la verdad, nosotros no lo recomendamos porque muchas veces sale mal. Y salió. Y aún así, o sea, a pesar de que me dijeron de, oye, pues no, normalmente nosotros lo recomendamos para hijos o ya incluso que estés casada. Si no estás casada, o sea, tampoco. Y yo, no, tú échale, ¿qué puede salir mal? Bien. Oye, güey, es que también, ahora ya los tatuadores pues ya traen un poco más como que ¿cómo se le llama cuando calcas? Cuando pones así, o sea, ya calcan, güey. O sea, ya es un poco mejor, ¿no? Como los del penal, güey, así, güey, que salió una santa muerte. Memoria, así, no, la pinche santa muerte así. Ya muerta. Verde. No, el pinche tatuaje del penal acá, güey. Luego... viva, ¿no? Viva. Y la tinta es verde. Sí. Ahora ya hay, ¿cómo se llama? Así que, o sea, agujas que ya son varias agujas para delinear más chingón. O sea, pero ya sigue doliendo. Sí, pero ya hay más herramienta para que se haga el tatuaje. Es mejor tatuaje o dibujo. Sí, carnal, pero antes sí se pasan. ¿Usan una extensible, se llama? ¿O cómo se llama? ¿Para calcar? Siento que es como que ponen el dibujo encima y pintan sobre de él. Sí. Y el extensible, ya viene la figura hecha y tú nada más, ¿sí, no? Como estarcidor. O sea, lo que hacen es, pegan el papel, cara, literal, lo quitan y ya está el dibujo, güey. Ya nada más relleno. Nada más relleno. Como el de los chicles. ¿Cuánto para nada más el dibujo? Qué tramposo. Ajá, sí. Pero hay vatos que sí te pintan unos rostros, carnal. Imagínate el pinche rostro de Paquita del barrio aquí, güey. No mames, bien arrugado, carnal. Pinche trabajo bien difícil, carnal. O sea, hay que estar cuerda también de que... no te cabe en el brazo, chiquito. ¿Tienes un tatuaje tú? ¿Qué tienes? Tatuaste? Es un cachorrito. Sí. ¿En dónde? Un huevo. No, en mi muslo. ¿Y por qué? Okay. Para que cuando una chava me vea desnudo por primera vez y dice, mi vida, ya no lastima mis sentimientos. Ok. Y ya le dices, hey, ¿quieres acariciarlo? que hay algo más chiquito que el pito, dice. Para no sentirme mal. Oye, este güey trae una estrella bien culera en la pierna, güey. ¿Una estrella de qué? Una estrella. ¿De David? Una estrella con fuego. ¿Por? No más. En una peda me le hice. ¿Tú tienes tatuajes, Checo? No. Ok. Ni uno. Dios te bendiga. ¿Tú? No, yo no tengo, yo sí tengo identificación propia. Pirro, nada. Yo por culo, a Chile yo también, güey. Sí. O sea, les diría la de cuando he visto calcomanías en un Lambo, pero soy un bocho, güey. O sea, no, es por miedo a las agujas. O sea. Y aparte ya tengo 41 años, o sea, ya. ¿Qué tiene? No, me di chance con lo del freestyle. Que por cierto, cuarto lugar de la regional. BDM Monterrey. ¡Bum! ¡Tomen eso! ¿Fuiste cuarto lugar? Sí, señor. ¿Y cuándo fuiste? ¿No me invitaste, puñetas? ¿De sábado? ¿De cuántos? Invítame, güey. De 106. No, ah, sí, no estaba. Iba a decir de 5, de 4. Sí, no. No, de 3. 105, no mames. 100 y algo, güey, éramos. Sí, sí, sí. ¡No mames! ¿Te rifaste, chido? Al chile sí me mamé. ¿Pero con quién? Así que... O sea, que te ganó, estaba muy cabrón. Son muy buenos los morros que me ganaron. O sea, no son güeyes que acaban de empezar. O sea, sí traen su ratito pateando y... Son güeyes que estuvieron en la Red Bull Nacional, o sea, son buenos raperos. Güey. Oye, estuve verga cuando fuiste a competir allá con el loco, güey, el gimnasio, güey. Estuvo chida, güey, porque al chile fuera de mamada, güey. Si había nivel, o sea, si había nivel, güey. Y luego me dice Franco, chingado, güey. Yo era el jurado, me dice Franco, deja que pierda ya en esta. Es que llegué a la final, güey. Te lo dije, güey, tengo que perder, no mames. ¿Sabes? Sí, dice, deja que pierda porque yo era el jurado y la gente, pues acá, pero no. Y luego pinche Franco al chile, lo hiciste trizas, güey. Dije, si gana el otro morro, ahí sí se ve injusto, güey. O sea, no, pinche Franco salió bien contentido, el pinche trofeo. Y yo, gané, che puñeta. Me gané el tatuaje que no me he hecho. Sí. Oye, 500 pesos. Siempre se me ocurre. Se me ocurren tarde los chistes, pero si la morra. ¿Sabes que te los postean? Sí, ahí, ¿no? Sí, a ver. Se me ocurrió algo. Grupo de escritores, manda. Alumnos del Cojo Feliz, sí, primera generación. Miembros que ya no pueden venir a la mesa, mandan. No, güey. No, es chiste, es un chiste, es un chiste. Bueno. Que si la persona que sale en la cara de la persona que vimos tatuada le quiere devolver el favor de tatuarse en la cara de la persona que se tatuó, ¿o quiere? Pues ahora traería su carita en pequeñita. Sí, o sea, no, tenía la cara más la carita. La cara más mi carita de mí mismo, ¿no? Y si la vieja se lo regresa, se vuelve... Sería como de... Oh, sí, 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 es como un Inception de caritas. Sí, sí, sí. Pero no quiere, de hecho ya subí un video que dijo, yo no sé por qué se lo hizo, yo no lo voy a hacer. De hecho pues está... Es ahorita en las generaciones más abajo que yo tengo 22, me refiero a las de 18, ahorita es como un reto entre parejas tatuarse algo en común. No, ajá, es como prueba de amor. No, no lo hagan. El quitar el tatuaje, o sea, 18 años es una pareja. Es más caro y duele más. No, pero en la cara está cabrón ya. No, es que, bueno. Pero sí lo están haciendo, güey. Ya es distinto, por todavía hasta hace unos 15 años, 20, los tatuajes los traías escondidos. Sí. Porque luego era un pedo encontrar trabajo. Sí, ya cuando empezaron los raperos a tatuarse la cara y luego los jóvenes a imitarlos. Pero la neta, a mí, en lo personal. Si vas al banco y la cajera trae una cara tatuada y dices, vengo mañana, güey. Claro, sí, no, y le cambio de banco, güey. Nada más aquí, porque en el otro lado no es así, ¿no? O sea, ¿dónde? Te topas así cajeros en Walmart, todos tatuados de acá. Bueno, en Walmart. Sí, no mames. Walmart vende algo. Sí, o sea, no en el banco más famoso de Estados Unidos. Hay policías llenos de tatuajes. Sí, pero no hay presidentes así con tatuajes. Pero están bien mamados, sí. O sea, se ven sexy. Putin, vea, tiene aquí unas lágrimas tatuadas y la madre. Oh, ¿sí? Una que hizo Ucrania, güey. O depende del tatuaje, ¿no? Es que si llegas y ves a... que en el banco te atiende una señorita con la cara de su güey aquí, pues dices, pues no, y ya. ¿Qué pues tatuaje no? Sí dices sí? Pues no sé, algo de perdido que se vea que lo tatúa alguien chido, algo. Hoy no fío mañana tenga tatuada la muchacha, perdóname madre por esta vida loca. No, tampoco, no sé, tiene que ser un tatuaje. Yo siento que, por ejemplo, en el cuello, los que se tatúan la huellita de los bebés cuando recién nacen, ese dices tú, bueno, pues tiene un bebé, puedo pensar que es una persona. Porque si no, no se acuerda de su bebé. No, pero que lo hacen porque, o sea, digo, a veces se me hace tierno. ¿Sabes cuál es el tatuaje más pendejo que he visto? ¿Cuál? No, ninguno. Uno que dice pendejo. No. Ni siquiera es. Y es bastante común, güey. En cuello, en hombros y en brazo. No, una mordida como de zombie. Sí. Y digo, en primer lugar, si te tatúas eso es porque crees que pudiera existir un apocalipsis zombie. Se te hace prudente tatuarte una mordida. ¿Qué tal si hay un apocalipsis zombie? Y luego quieres entrar a un refugio y te revisan. Y tú, es un tatuaje. No mames, te mordieron. Ese es el tatuaje más pendejo de todos, güey, en mi opinión. Un camarada. Y el de Valero. Un camarada me Todos mis tatuajes son pendejos, güey. En una pompi me tatué tu nombre. Y te decía, me tatué tu nombre, güey. Steve Boy hizo eso. Sí. Y decía, your name. Sí. Sí, sí, sí. O como el vato, el ratero que se metió, güey, a robar a un vato que tatuaba, güey. Lo vimos aquí de nota, güey. El vato lo amarró y le empezó a pintar pitos en la cara, güey. Nice. Así, güey, de que por rata el puto le empezó a pintar. Hay un programa gringo, creo que era MTV. Que escoges el tatuaje, ¿no? Pero no, tú no. O sea, van tu valero y tu amiga te escoge el tatuaje. Y obviamente viceversa. Escogen cosas bien culeras. Güey, pues en una entrevista de Santa Fe estaba contando que él empezó a tatuar bien chido a un compa suyo. Y luego se le acabó el espacio del brazo, entonces dice, y aparte le puso su nombre, él, y lo cuenta en una entrevista y dice, la S, la A y la N quedaron bien chingonas, y luego se me acabó el brazo y ya fue, ta fe, así todo, como cartulina. Es una lona. Hay que hacer eso, bolero. Feliz cumpleaños. Cartulina, cartulina. Vamos a hacer eso. Yo te renovaría el tatuaje que te borraste. No, pero es que sí me lo quiero borrar, pero en otro parte del cuerpo que no se vea, sí dejo que hagamos ese reto. Bueno. Te reto a que te tatúes caca en la raya, ¿sabes? O sea, como que parezca que traes caca. No. Guácala, güey. Bueno, ¿qué chica la va a ver? ¿Verdad que sí? No es como que la voy a ver yo, güey. Ajá, sí, caca en la raya. Pero se quedó en un chingo, ¿no? ¿Puedes en el culo? ¿En la raya? No, porque es puro colchón. El tatuaje duele donde no te pega el sol. Donde la piel no esté quemada. Ahí duele. Ahí no duele. A mí me dijeron duelen que, bueno, pero donde hay grasita duele más, ¿no? Sí. No, pues en todo el pinche cuerpo. No, sí, es donde hay huesos. En las costillas duele también un chingo. En las costillas dicen que duele un montón. O en el pache, aquí. Bueno, en pachiclón, no sé cómo se dice. Pachiclón. A ver, hazme una pachicleta. Hazme una mandala con tu pachiclón, mija. Así se dice en mi pueblo, en el pachiclón. Algo más que este regalo. No, es todo. Muchísimas gracias. Ya no manden saludos, vamos a un videito de volada porque tenemos que presentarles a un invitado que tenemos esta noche. Usted lo vio en la Universidad del Humor, así que sigan a Yami Ruth en todas sus redes. Esa no es Yami Ruth, pero la pueden seguir a ella. Es una faceta mía. Se llama Photoshop. Bueno, @YamiRoots con WTZ en todas mis redes sociales. Todas son iguales. Ahí échenme un followcito. Gracias. Chingoncísimo. Ahorita regresamos con más de La Mesa Reñuña en vivo. Voy a hacer pipí. Mesa Reñoña en vivo, aquí con los participantes de Universidad del Humor. La Mesa Reñoña ya empezó. Imagínate, tú estás en el cine porno. Ajá. Marihuano, carnal. Ok. Hombre, cálmate, carnal. Dicen, o sea... Que... Tampoco se necesita mucha ciencia. Cachetadas a la molleja. Sí. O sea, te tardas más, obviamente. Depende qué tan cuidadas tengan las manos. Para hombres y mujeres aplica. Sí. Unos zapes al jamón. No, porque no tienes imaginación. Entonces no puedes decir, ay, si caliento una papaya en el micro, se va a sentir chido. O sea, no es así. American papaya. La nota no va sobre masturbarse, es sobre gente que no puede imaginar. No. Claro, pero estamos pensando en una persona que no puede imaginar cómo se masturba. El universo está lleno de putos y uno es el tío Robel. Se mete a mi cuarto, me ofrece una tostada, le huelen los dedos, atún también. Robel. Todo el mundo sabe que una charla entre amigos es mejor. Y los martes tienes una cita con Franco Escamilla e Iván Fematlamole para platicar entre amigos y compartir anécdotas. Yo soy amigo del Brandon Moreno. Que le hagas como chihuahuense. Ese es chihuahueño, pendeja. Las pedimos así precisamente por el vampiro. No te pierdas Los Amos del Universo por el canal de Franco Escamilla. Ay, perdón, si alcancé a llegar, ahí está. Saludos para el Manny Ochoa. Por cierto, raza, ya no manden saludos en Superchat, ya no gasten su dinero, por favor. Voy a leer todos los que ya llegaron y después me pongo a leer el chat normal, para que ya no gasten, por favor. No quiero brincarme a nadie. El viernes 11 de noviembre se casa Manny Ochoa. Estoy nervioso, ansioso y estresado. ¿Me puedes dar algún consejo? Uy, ¿qué consejo es el alguien que sabe? No te tatúes la cara de tu esposa. Que el universo está lleno de putos. Ok. Cánsense por bienes separados. Sí, es algo así, ¿no? ¿Por qué? Pero eso no tiene nada de malo, no pasa nada. Si en una casa que no se preocupen por lo que vaya a pasar, todo va a salir mal. Yo les voy a decir, los verdaderos hombres nos casamos por bienes mancomunados y decimos, aquí nadie se raja a la chingada. Puro puto se casa por bienes separados. La mitad es tuya, mamita. Exactamente. Órale. Brian Rosales. Ana, mándame un beso saludo como colombiana. Le mando un beso saludo, parce. Bueno, era como de Tijuana, pero bueno. Sí. Jesus, saludos de Tijuana. Yami, mándame un llámete kudasai. Llámete kudasai. Enfermos. Saludos al panelón. Cojo, mándame un saludo. Ay, Roberto, dice Rey Domínguez. Ay, Roberto, ay, Roberto. Fernando González, ¿para cuándo Lalo Mora en Los Amos? Pues cuando los conozca, güey, porque no tengo el gusto de conocerlo. ¿Cuándo un tour de la mesa de Estados Unidos? Cuando regalen visas, güey, porque están bien caras, cabrón, están bien caras. Felicidades a Francisco Reséndez, que cumple años, de parte de Arturo Galarza. Señor Escamilla, ¿jalaría una velada de boxeo de Don Ibai? ¿Quién ganaría una pelea entre el cojo de la HH y el cojo feliz? El cojo de hablando huevadas, el cojo... Ah, el Hugo. Sí, no, el cojo de hablando huevadas es más cojo que tú. Sí, me la pela. Saludos sí. Al cojo de allá, me la pela. Pero me cae muy chido el de allá, pero es... Güey, se le caen las cocas. ¿Tú crees que no le van a caer unos putazos? Saludos, Ana, como colombiana, a mi hermana Adriana. ¿Sabes? Antes de mandar este saludo, salió un clip, me etiquetaron saludos, mucho, Ana. En un clip de La Rosa de Guadalupe que se trata de que llega alguien colombiano y me etiquetaron demasiado porque dicen que así hablo yo. Sí. Hablo bien ojete colombiano, güey. O sea, oye, pero bueno. También, ¿A tampoco te sale mucho? ¿A quién le mando saludos? Como... Se llama, perdóname, Adriana, mamacita, le mando un abrazo grande. Ahí está. Ya, felicidades a Elvira, que cumple años el viernes, de parte de Rodrigo Paz. Alex Reynoso, que cumple años el día de hoy. Saludos a mi ídolo color tamarindo, Kevin Telles, dice el cojo feliz. Saludos a Paco Lara y a su esposa Silvia. 14 años de casados, felicidades, 14 años. Shin Antonio, cojito, salúdame como torito con... Ah, sí. Ya, okay. Torito con síndrome de Down, supongo que no, es un chiste de pur de patos, ¿no? Ah, creo que sí. Okay. Saludos, Luque, mándame un rompió la pantalla, señor Escamilla, dice Luis Muñoz. Rompió la pantalla. Era Mario, hijo, bro. Oye, hijo. Oye, parece el gallo Claudio, güey. Sí. Toxic Cruz dice, quiero hacer un cover en Death Metal del intro, hágalo. Puede mandarle el cojo un pura vida para Costa Rica, ya que viene a Costa Rica a dar show. Pura vida. Amigo. Saludos a todo el panelón. Pueden felicitarme por mi cumpleaños, dice Alejandro Aro. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Cojo, mándame un defense hasta mi tóxica en Tampico y a la mesa desde Bolivia. ¡Defense! Saludos desde Toluca. Saquen la caja reñoña, dice Alan Sánchez. Saludos a la mesa de parte de Abraham Ramírez, que cuente la historia de esa mole. Mole no vino, pendejo. Valero y Yami, manden un defense, dice Humberto. 1, 2, 3. Defense. Oscar Íñiguez, saludos hasta Santa Clarita, California. Saludos al Chante Jalisco. ¿Qué harían con el premio de Powerball de 1.9 billones? Dice Carlos Gil. Si yo tuviera 1.9 billones de dólares, compraría Televisa y TV Azteca y les diría, solamente pueden pasar 24/7 anexos de Cristian Mesa. Bien. Eso haría. Eso haría. Chris haría lo mismo. Franco, ¿sabes jugar ping pong? Sí, Irving. Saludos, hermano. ¿Cómo chingaste ayer con eso? Cojo, ¿qué pedo con el evento de gaming? Eric Hernández. Ah, pues estuvo bueno. Fue el pasado sábado. Los Equinox ganó el Elden Ring, el juego del año de parte de los premios latinoamericanos por excelencia. Qué chingón. Por cierto, saludos a los premios... ¿Cómo se llaman? El universo. Unos premios. Bueno, Roster dice, a mi hijo de 6 años su mamá le dio jugo de betabel, fue a dejarlo su mamá a la escuela y a los minutos la llamaron porque su niño estaba vomitando sangre. Saludos al Roster. No. Franco, mándame un parecemos pero no hacemos. Parecemos pero no hacemos, ya yo segura. Deben prohibir llevar comida cristiana a la mesa, dice Bernardino. Mándame la lista de todas las cosas que tengo que hacer, por favor. Bernardino, te van a hacer caso. Saludos de San José, California. Saludo y una oración para que mi papá Herminio... No. Como Herminio. Ah, y se me salió un cornetazo, pero ojalá esté bien. No, pero se va a reír. Y luego le va a dar un calambre. No, estoy bien. ¿Puedes mandarle algo? No, el señor tuvo un derrame cerebral y no me voy a reír. Germano y el mexicano. ¡No! ¡Herminio! Se está recuperando, se está recuperando. ¡Qué bueno! Pinche Herminio. Paciente Herminio. Estoy entero. Buenas noches, voy de Tampico para el show del 16. ¿Habrá meet and greet? Sí, si usted está suscrito a Permítame Ser Franco en el nivel FAM, usted tendrá acceso al meet and greet en todas las ciudades a las que estamos yendo. ¿Dónde fue, Chucho, que tuvimos 8 personas de meet and greet? ¿En Salvador o en Paraguay? No me acuerdo. Sí, llegamos y yo acá, ¿qué onda? Había 8 personas. Vamos a acabar rápido. Pero son los que están suscritos y los dejamos meter a sus acompañantes. ¿Sí? Entonces, y metimos ahí chichonas y todo bonito, ¿no? Pero bueno, había 2 nada más. Eran matos, güey, ¿no? Bueno, saludos a todos ustedes. Está con nosotros Chris Rojas de Universidad del Humor. Bienvenido, señor Chris Rojas, desde Colombia. Muchas gracias, sí. De Bogotá. Y sí, está medio flojo el acento, pero... ¿Cómo debemos hacer el acento colombiano? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser el acento colombiano? Pues yo creo que lo que pasa es que a veces se imita como es como cuando imitamos a los mexicanos. ¿Cómo es el acento mexicano? Que decíamos como de... ¿Qué pasó, carnal? Okay. ¿Qué onda? Pero sí te sale bien. Sí, o sea, sí, o sea, bueno, no creo que ya sale como Gloria Trevi, ¿no? Así como... ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Saquen las niñas! Pero lo que pasa... Ah, no mames. No, güey. Pero lo que pasa es que yo ya me lo conozco, entonces... Pero como que uno dice así como yo tenía ahí el chiste en la casa de la Universidad del Humor que siempre decía, yija, viva la tortilla, o sea, como que sea... Como... ¿Ese era el chiste de la casa del humor? Ajá, sí, como que yo lo decía y me molestaban. Pero entiendo. Bueno, no chingues, yo era su maestro. Sí, este se le enseñó. Te tocó salir expulsado este miércoles. Me imagino que por una parte pues estás triste porque dices, chinga, yo quería seguir, pero por otro lado pues ya se acabó el encierro, te regresaron tu teléfono. Sí, pues sí, jalar a gusto en tu cuarto. Salir hotel, es como, bueno, primero estar como engentado, la cola. Te sigues estando encerrado, sigues estando ahí, pero ya como en tu espacio, ¿no? Sin micrófono, sin la cámara. ¿Lloraste estando ya solas en la noche? No, yo la verdad es que estaba muy entretenido. Pues primero es como una cosa que pasa que... ¿Cuántas pajas? Oye, esta se parece al flaquillo que sale en Harry Potter. No le gané al Mora, porque el Mora sí dijo como que hasta las 5 de la mañana se estuvo jalando el pito, sí. Está chao. ¿De quién? Sí. Sí, supongo. Pero cuando prendes el celular son como 900 mensajes, un montón de cosas. Luego empiezas ahí de morboso a ver tus transmisiones, cosas. Ves ahí a la gente que no le gustas, a la que le gustas, te escriben. Entonces como que todo es muy confuso, ¿no? La que no le gustas y la que no le gusta. ¿Cómo sentiste la respuesta de la gente con tu participación? Pues yo creo que en un porcentaje muy alto es muy positivo. Qué bueno. O sea, incluso gente que me depositó dinero, o sea, me decían, no es tu cuenta, sí. ¿Subieron tus redes sociales? Para mí que te quieren coger. ¿Cómo? Sí, es porque sí. ¿Cuántas gentes sumaste en redes sociales? ¿Subieron? No subieron tantas como pensaría, sumé solamente 800. O sea, como, sí es muchas, pero digamos que uno a veces piensa que... Ay, yo tengo una pregunta. La que quieras. ¿Viste la primera nota que tocamos? ¿Te cogerías al sin bracitos o no? No es mi gusto. No. ¿Porque no te gustó físicamente o porque discriminas? No, discriminas. El cojo feliz en la clase no te enseñó a remar. No me enseñó a remar. Me gustan más morenos, podría decir. Como el cojo feliz, como el cojo. Así color tamarindo. Y a mí me gusta decir parqueadero. Parqueadero. Eso me gusta como suena. A ver, dilo en colombiano, parqueadero. Parqueadero. Cojito, si tú fueras homosexual, ¿te crees que te cogían él? No, o sea, si yo fuera homosexual, te cogía yo primero. O sea, no. Sí, ¿no? Es que él sabe que tengo buena nalga, se la pasaba mirando a mi casa. No digas eso, güey. No, porque de por sí tienen mala fama los estandoperos que se cogen a sus alumnos. Entonces, mejor evitémoslo, ¿no? Espera, ¿no eres gay? No. Y Luke, yo tampoco. Como todo era chiste, sí es cierto. Era una bromi. Oye, y solo quiero aprovechar un momentito. Quiero saludar a mis compañeros que lo están viendo ahí en la Universidad del Humor. Ana, te mando mucho amor, ánimo, esto se va a poner buenísimo, dale con toda, te quiero muchísimo, David, a todos estos los mando muchos abrazos. 2 cosas tengo que preguntar. Las que quieras. Le dejaste todos tus francólares a David. Sí. ¿Por qué? Porque yo también cumplo años cerca, o sea, yo cumplo ahorita el 14 de noviembre, okay. Y sabía que de pronto a veces hay gente... Ah, mira, las escorpianas, muy bien, Pero como que siento que a veces hay gente que es muy apegada a su cumpleaños y que, bueno, para que no se agüite, para que tenga para la cerveza. Okay. Y ya, pues para que se divierta. Porque te lo andabas cogiendo. No, no es mi tipo, es un amiguito, David. Okay. Entonces, pero le dejé todo mi dinero porque era para todos. Porque la peda era para todos, todos iban a tomar. Sí. Que se lo quedó a él. Pero que él tenga la responsabilidad de puta, hacerlo. Sí. No. Oye, quiera. ¿Y le dejaste cartitas a Ana en su cuarto? Sí, le dejé cartitas. ¿Cuántas? Pues muchas portadas, o sea, tenían muchos papelitos de ahí. Y le empecé a dejar por todos lados. O sea, sí hizo tu amiga mal pedo. Sí, no, pues sí somos muy amigos. O sea, pues es que en general a todos los veo con mucho cariño, a pesar de que a veces nos llevamos muy mal y en cosas como que decía, pero como que en ella como que veía como una persona con la que podría seguir cotorreando mucho más tiempo. Y de tus 9 compañeros, ¿con quién dices? Tú sí chinga tu madre. Pues yo creo, él pues lo sabe, yo creo que él nunca se acercó a mí, ni yo me acerqué a él. ¿Quién? Y no me gustaría acercarme y no me interesa, entonces ¿quién? Digo, Franco Ver. Saludos, Franco Ver. Uno de bigote, que traía un ukulele. Entonces, no, como que yo creo que con él siento que fue segundo como... salir, ¿no? Sí. Fue el segundo sí. salir. Tercero, sí. Pero como que en general con todos, ahorita por ejemplo me estoy cotorreando ahí con la Nancy, con el Santana, así como, ah, qué onda, esto, y ya. Pero no, con todo es chido. Ok, perfecto. ¿Qué maestro sí dices? No, que chingue su madre ese maestro. ¿Qué maestro tú? Eso, gracias. No, a ver, ¿con qué profe? No, la verdad es que todos estuvieron muy chéveres, incluso los coaches que eran de diario, los super amén, creo que ellos, si no, sin ellos... de diario? Israel y Wendy, güey. Ah, va. Pero sin ellos, la verdad es que el nivel de estrés sería insoportable, pero de verdad con ellos, yo de verdad, a veces yo decía, si me muero haciendo ejercicio con ellos, moriré feliz. Y a veces ellos me veían resistiendo mucho y me ponían más sacos de peso, todos haciéndolo suave y yo ahí con más sacos y yo así como que yo sabía que cuando se acababa la clase tenían que acabar como ya muy liberado. Ajá, sí. No. Fundidos totalmente. Sí. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, para que comentemos unas cuantas notas. Vale. Por cierto, señorita Valero, ¿preparó usted nota? Sí, claro que sí. Me falta Valero, Cojo y Poncho, ¿verdad? Sí. Y Luke. Ah, chinga, faltamos todos entonces. Como quieren. Vamos dándole gas entonces. Sí, ya son 11:20, güey. No hace huevo. Sí, no, bueno, no. Pues resulta que pues es que no sé cómo llamarlo, si una banda o bueno, fueron unas personas, unos policías que se disfrazaron de los Avengers para capturar a una banda criminal. Esto pasó en Perú. Me estás jodiendo. No, tengo el video justamente porque aparte lo hicieron de verdad que fuera muy creíble, como que iban a dar un show para poder interceptar a los malos. Entonces todo quedó grabado. O sea, ¿esto es real o fue un montaje? No, esto es real. Estaba Spider-Man, Catwoman, Thor y Capitán América. Bueno, Catwoman no es Avenger. Bueno, pero pues así lo... Pero no creo que eran policías, no tienen cuerpo de policía de esos vatos. Está muy delgado. Están muy mamados. Son los disfraces. El Spider-Man sí se ve que no desayunó. El Thor está bien mamado. El de la bocina es el que está mamadísimo, güey. El Thor no va a poder atrapar a nadie así, güey. Es un X-Men, güey. Estaba vestido de Piolín enojado el de la bocina. ¿Fueron a hacer una redada? No. Y sí los agarraron. ¿Y las armas? Wow. ¿Y la Catwoman qué vas atrás haciéndole de pedo? Y el otro, yo no soy Magneto, hijos de puta. Así es, bueno, este operativo fue realizado en Perú y bueno, fueron disfrazados de superhéroes de Marvel para que pareciera que era una broma de Halloween y las personas no pudieran huir. Sin embargo, todo salió como lo habían planeado y pues quedó grabado aparte. A ver, toda mi batería de Perú que nos está viendo, confírmenme que esto es real. Pues salió la noticia, eso es culpa de la... Ay, bueno. Las noticias. ¿Cuándo nos han mentido las noticias, Franco? Las noticias no mienten, ¿no? ¿Sí? Dice Marzan, el Thor parece soldado de la pasión de Iztapalapa. Bueno, los policías vestidos de Avengers arrestaron a 4 personas del clan familiar y sin armas. Y se incautaron 287 bolsas con cocaína y 197 envoltorios de marihuana. Wow. Un golpe más. Yo creo que eran como 250 y algunos sí se esconden en la capa de todo. Spider-Man es muy marihuana. Sí, se sabe. Y a Thor, como no le hace nada, fuma un chingo, güey. ¿Y la Catwoman? No es de ese universo, güey, o sea. Catwoman es de DC, güey. La verdad, nada más quería putear, dice. No, pues sí, yo nada más. Al chile, la morra, si nos está viendo la compañera policía, sí te mamaste, güey. O sea, no le metiste dedicación a tu personaje. O sea, dijeron, vamos todos de Avengers. Y esta dijo, ah, Batichica, digo, la mujer gato. ¡No! ¿De qué debería ir disfrazada ella? Ah, pues hay varias. Black Widow. Black Widow, por ejemplo. De entrada. ¿De quién? Black Widow. Pero a lo mejor no le daba el rabo, ¿no? O si vas en las películas, Wanda. Wanda Sykes. Hasta She-Hulk estuvo en los Avengers un tiempo. Esa Wanda es la de Padrinos Mágicos, ¿no? Lo que estoy pensando es Catwoman. Hay una de Marvel que también es un gato, pero no me acuerdo cómo es enemigo. Es Queen Spider-Man, pero no, esta es la de Batman. Sí, sí, sí. La es Black Cat, ¿no? La de... No me acuerdo, no te quiero echar mentira. La de... Se la estaba cogiendo a Peter, güey. Felicia Harvey, ¿no? No, Felicia algo. Felicia... Sí, 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 sí. Pues los peruanos están diciendo que sí es real, ¿eh? Sí, de verdad es real. Imagínate estar en la cárcel y que tenga... ¿Y a ti cómo te agarraron? Me agarró Spider-Man, güey. Me agarró Spider-Man, Thor, Catwoman y con una bolsa de mota. O sea, y todos los güeyes en la cárcel. ¿Y por qué venía Catwoman? Ahí se tenían que haber dado cuenta de que era fake esa banda de Avengers. ¡Escondan todo! ¡Esa no es! ¡Escondan todo! ¡Es una redada! Bueno, esta operación Marvel con tanto éxito realizó la captura de los tercos de Mariategui. Así se llamaba esta banda criminal. Conocemos tercos, ¿no? De hecho le hacían bullying a este güey. ¿Te puteaban los tercos? No, hombre, ni uno. Puro pinche trinche para arriba. Güey, es que estaban bien pinches saltotes esos güeyes. Te traían de bajada los tercos. Al chile sí, carnal, no. ¿Con quién se juntaba? ¿Con la chonada? No te metas un tiro con los tercos al chile. Con varios, pero no. Bueno, pinche puñetas, en vez de que platique y diga, que dé comedia, no, yo soy comediante unicornio, chinga, Son de San Juan, esto sucedió en San Juan del Lurigancho, en Lima. Gran nombre, San Juan del Lurigancho. Y bueno, pues obviamente el video de la detención de esta banda de criminales se hizo viral en redes sociales después de que un usuario, la persona que estaba grabando, lo subió a través de Twitter. Y bueno, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo porque fue un gran operativo por parte de la policía de Perú. Peruana, bien. ¡Qué chingón! A Loki de allá le dicen Loki, pero por Pero qué necesidad de ir disfrazado así, nomás. No pusiste atención, güey, para que pareciera broma. ¿Y para qué chingados quieren que parezca broma? Para que los malos no se la vuelan, güey. No se peleen. Si eres el malo y ves venir 5 policías... Dices, guarda todo, tíralo al baño. Pero si ves venir a 3 Avengers nada más. Éntrense. Sí. ¡Oh, pásate, Spider-Man! Chica, ¿por qué viene la pichi Black Vista? Ahora sí me dio fuerte. Catwoman. Siento que yo... Te odio, Catwoman. Gatúbela. Como puedes ver ahí, estaban como en un vecindario. Entonces pueden tener ahí mismo gente halcones. Los halcones. Que les avisan de que hoy ya iban por ustedes, pero si ven que llegan 4 güeyes. Luego los hubieran detenido ahí, si hubiera sido así, por ejemplo, un barrio acá como La Risca, o algo así, a ver, ¿qué onda, güey? ¿Ustedes para dónde van? Tú empiezas con el disfraz, güey. Voy a un show infantil. Capitán Centroamérica, ¿no? O sea, por eso. Sí existe. ¿Sí? Capitán Centroamérica. Me platicaron que en El Salvador hubo un programa de televisión que se llamaba Capitán Centroamérica. No mames. Toma eso. Capitán Sudamérica. Hay superhéroes en Argentina. Colombia. Y yo lo conozco. ¿Superhéroes? No sé. O sea, por ejemplo, creo que cada superhéroe tiene su estado y su país, ¿no? O sea, y por ejemplo, México tenemos superhéroe o no. Sí, señor. Chapulín Colorado, güey, el más chingón de todos. ¿Quién más? Nada más. No hay uno así acá chido. En aquel tiempo estaban los supermachos, ¿no? Que eran cómic también aquí. Miles Morales es de descendencia latina. No, pero sí tuvimos uno. ¿Cómo se llama la morra que sale? Nada, güey, no dime, güey. ¿En Wanda, América? O sea, que no es México. Sí, Super Machos. Se llama América algo, ¿no? No la conozco, pero sí es latina. Creo que guatemalteca, no me creas. Bueno, ella se llama América. Pero había uno, a ver si la raza que le sabe más, sacaron para, creo que de Young Avengers, un superhéroe, o sea, ya oficial de Marvel, que es mexicano y es gay. No mames. Es un güey que hace como... manos ni piernas. No, hace unos como... De hecho, está medio racista porque hace muros. Sí, no estoy jodiendo. Canciones de los Tigres del Norte, ¿no? Hace como paredes, güey, muros. ¿Black Panther es de los Avengers? ¿Quién? ¿Black Panther? Black Panther, sí. Bueno, Tenoch también ya tiene sus figuras de acción de parte de Marvel. Sí, Namor. Así se llama el personaje. Namor. Nada más que ahí ahí hay pedos porque están mezclando maya con México. Bueno, es que todos esos son gringos, ¿no? Todos son de Estados Unidos, todos esos son... América Chávez, están diciendo, gracias Jesús Salazar. La que cruza fronteras. Mamá Lucha también. La Campana de los Precios Bajos. Chabelo, El Teporingo, Calimán, dice Manuel Morales. Calimán. El Santo era su pueblo. Miguel Ojara, es Spider-Man 2099, no sabía que era mexicano, el gracias. El Santo Cogidor. Lola la Trailera. No, la conocí. ¿Era superhéroe? Lola la Trailera. Sí, sí. El fantasma que camina, no, ese era un luchador, ¿verdad? No, el fantasma que camina. Era de los... Era... Que salía con... Flash, pero el otro Flash, el Flash. Maestro de la magia del oro y los mandrake, la tierra. Que defensores de la tierra. El universo. Sí, sí, sí. Sí, no, no, pero no es de aquí. O sea, no, ¿todos los superhéroes son gringos o no? ¿O son así europeos o la chingada? ¿De dónde son? No, pues hay de todos lados. Por lo general son gringos. Sí. Y un chingo viene en Nueva York. Ajá. Por alguna razón. No, no hay como que un superhéroe de West Virginia. Pues es que Spider-Man solamente en Nueva York funciona, güey. O sea, tendría que ir corriendo en colonias de Tlaxcala, ¿sabes? O sea, como no podría hacer el balanceo. Sí, no mames, Franco. Se puede colgar de los cables de luz, güey. O sea, de repente un chango, ¡ay! Se jala un cable que estaba al puesto de un puesto, ¿sabes? Ah, me chingó la tele, ¿verdad? Y el de los tacos, no mames. Me chingó hasta el Skype, pendejo. Así, antena parabólica. Así en puras antenas de Dish, así. Bueno, ¿algo más que hacer, Garcita? Bueno, Valero, sería todo. Darle un reconocimiento y un aplauso a estos policías peruanos. Sí, se rifaron, se rifaron. Muy bien. ¿Cuándo pasó eso? Para... Hace 5 años. No, 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 hace poquito. Fue justamente para Halloween, si no me equivoco. Me imagino al producto blanco en la mesa así de no me quiero ir. El 1 de noviembre. Ah, ok. Ay, es que hace poco. No me quiero ir, señor Stark. No vino la mole a la mesa, pero... No. No coincide. Bueno, pues ahí está, para que sigan a Valero en todas sus redes sociales. Ana Valero con... V y doble. Esa madre. V Ana Valero. En todas mis redes sociales. Y que esté la foto de Jenny Rivera ahí. Y recuerden que faltan solamente... Óyeme, ojete. Faltan 9 días para mi cumpleaños, el día de la mole y la final de la Universidad del Humor. No se lo pierdan. Voy a organizarle la fiesta a la mole. Chingoncísimo. O sea, ya falta poquito para 7, 8, 9, 2 días para la final de la Universidad del Humor. No. 9 días. Desde el miércoles en 8. Sí, el 16 de noviembre nos vemos en Foro Didi, la gran final, señores. Ahí se enterarán cuál será el premio para el ganador de Universidad del Humor. Sí, efectivamente me lo voy a coger. Vale. Señor Poncho Treviño, ¿preparó usted nota? No. Ok, le valió mal. Ponchiste. ¡No diga eso! ¡Los ponchistes! Oye, una niña le dice a otra niña: mi papá deja a todos con la boca abierta. Ya, chinga, ¿y eso? Porque es dentista. Ustedes saben cuál es el vicio artístico preferido de la vaca. ¿Cuál? La música. Le dice: mamá, ya me gustan las chicas. Dijo: qué bueno, hijo. Dijo: sí, porque las grandes me duelen. Amiga, ¿qué crees? ¿Hubieras dicho, llega Chris a su casa? Ah, qué chiste. Cristian Mesa. Como ya no eres su maestro, ya no te respeta. Sí, ya me manda, pero ya me dijo que me quiere coger. No, pero este compa desde que llegó andaba pecho palomo, el vato diciendo, bueno, no te saludaba ni nada, güey. Yo decía, no, este pinche vato está parido por Dios. Y yo dije, no, ya. Y ahorita ya se dio cuenta que valió verga, entonces. Mira, Poncho. Estaban dos amigas y luego, ¿qué crees, amiga? Que mi papá chocó el carro. Dijo, no chingue, ya me imagino todos los elotes tirados. Qué tonto. Ahí va otro, espérame. ¿En qué se parece Ana Valero a una carnicería? El marrano. Todo. No. Denle. Sáquenlo, chavos. Que en la carnicería hay carne colgando. No, no es cierto. Que en la carnicería hay carne. ¿Y Ana Valero? Se la come. Oye, de hecho ahí trabajaba Luke Jonathan en una carnicería subiendo y bajando cueros. Cristian me dijo, oye, yo quiero ser el primer astronauta en llegar al sol. Y dije, no mames, güey, es un chingo de calor, o sea, la temperatura, te vas a morir. Y él dice, no, pendejo, voy de noche. Estaba una señora con su amante pero su amante no tiene una pierna. Entonces estaban así en la cama, acá cogiendo, y llega el marido y dijo, no mames, mi marido, y mete al sin pierna al ropero. Lo mete y entra el marido y la mujer está semidesnuda y agarró la Biblia. Y le dice el marido, ¿qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. ¿Y qué lees? Salmo 8. Y salió, ¿qué pedo? ¿Ya se fue? No entendí, güey. Salmo 8. Salmo 8. O sea, ah, Salmo 8. Es como cuando una señora le dijo al marido, mi amor, están aquí afuera los tres reyes magos, ¿qué hago? Dijo, ah, chingada, a ver, pásame el short. Dijo, ¿y los otros dos? No, pendeja, pásame el short. Nah. No, oye, misma fórmula. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Franco Escamilla y Dios? Ah, no mames, no seas blasfemo, güey. Ok, venga. ¿Cuál? Que Dios lo traicionó al diablo. Ok. Y al diablo una rata. ¿Dónde seguimos? Poncho Treviño. Poncho Treviño en Instagram. Estoy como Poncho_comediante. En Facebook estoy como Poncho Treviño. Hasta Max Salazar, mira. Nada mames. En TikTok estoy como Poncho_3. Este jueves estoy en el Unicornio Azul. ¿Este jueves? Sí, ¿en cuál? En el Unicornio 1 a las 11:30. Perfecto, este jueves en el Unicornio. Sí, y ya estaban abiertas las para fechas, posadas y eventos privados. ¿Dónde podemos contratar a Poncho? En redes sociales. Perfectísimo. Oye, dicen que llega el pinche camello, güey. Llegó el camello y luego le dice al elefante, se burla del elefante y dice, mira, mira el que tiene el chile en la cara. Le dice al elefante, mira quién lo dice, el que lo tiene las chiches en la espalda. Yo quiero contar uno que me gusta mucho, güey. Llega un güey a un local que dice, chaquetas 100 pesos. No, tortas 100 pesos, chaquetas 500. Y entonces dice el güey, a ver, señora, ¿usted es la que hace las chaquetas? Dice, sí, pues lávese las manos que quiero una torta. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace? Zumba. ¿Por qué las monjas no usan chanclas? ¿Por qué? Porque son devotas. ¿Por qué Sergio Mejorado ya se va a morir? ¿Por qué? Porque es viejo. Yo tengo cáncer, también me voy a morir, es lo que vas a decir, ¿no? Sí, no, no, tú te ibas a morir, pero ya no. ¿Por qué Chris salió de la mesa del humor? La Universidad del Humor, Concha Tu Madre, me lo se acaba. Vas a ganar. La cagué. Desde que naciste, perro. La cagué, güey, se me chispoteó. ¿Por qué? Porque lo expulsaron a la verga, güey. Lo expulsaron. Señor Chris Rojas, ¿preparó usted nota? No se apure, porque Luke Jonathan sí preparó nota. Puedes decir el mío, pero es en inglés. Oye, no sé si eso es de la semana pasada, muy viejo, pero sacaron después de Halloween los 25 disfraces más cancelados. No sé si ya están hartos de... No hablamos de eso. No. O sea, ¿prohibidos? Los más cancelados, o sea, los disfraces que hicieron más de pedo. ¿Cancelados por quién? O sea, que la gente se quejó en redes, ¿no? Sí, por Twitter y gente que perdieron trabajos y amistades y patrocinios. Y... Como lo que dicen que, por ejemplo, te voy a cagar uno, pero el más obvio, el de Hitler, ¿no? Que dicen, no está chido vestirte de... Sí, es el número uno. Ok, sí. Ah, no, en ningún lado debes de... Pues está medio de la chingada que te vistas de Hitler. Este año lo usaron, de hecho. O sea, es ofensivo para los judíos. Se pusieron a alguien en un restaurante. En Estados... No me acuerdo en dónde, sí creo que sí está prohibido traer cualquier tipo de... O sea, porque ya ves que vendían estas madres que se ponían en los brazos. Oye, o sea... Si te disfrazas como de un Chaplin ambiguo, así como de, no, pues no sé qué soy. Oye, yo nada más traigo Chaplin y color café. Como lo que decían que si Cantinflas y Chaplin se besaran, sus bigotes no se tocarían, güey. Oye, entonces si va un vato, güey, a Israel y se deja aquí la piochilla aquí, güey, ¿crees que se la hagan de pedo, güey? No creo. Pero pues ya así saluda así como, ¿qué pasó? Sí. Si para el camión así de que, ¡eh, suben! 5 desodorantes, a veces. ¿Alguien trae desodorante? Depende de la forma, si te dices de Hitler, pero Hitler arrepentido, como, una disculpa, perdón, el mundo. A lo mejor. Todas las noches. A ver, quiero escuchar yo los disfraces que no debo de disfrazarme. Sí, ni ponerle ofrenda. ¿Alguien le pondrá ofrenda a Hitler? Como de si ven, o sea, también. Bueno, en el programa de hoy se pasaron de lanza porque su altar este año fue dedicado a la reina Isabel. En lugar de la productora que había fallecido. ¡Hijos de perra! ¿Estaba Marta de baile? No, solo lo pusieron ahí a la y ponían, la ofrenda de este año es para la reina Isabel. Y era de que, no mames. ¿Y qué le pusieron? La India, ¿no? Las Malvinas. Oye, güey, también hay vatos bien mamadores que no tienen nadie a quien, no tiene ningún muerto en la familia y le ponen ahí al Don Robert y la gente lo quería mucho. Pero bueno, Hitler. Hitler, luego Ku Klux Klan. KKK. ¿Quién? Que sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quién es ese güey? Es una organización racista, no supremacista blanca. Se visten como con sábanas, como fantasmas. Así como mucho. Pero es como una sábana, ¿no? Como una sábana. Sí. Con ojitos. No, porque es un gorro. Gorro así en pico, ¿no? Es una pijama. Eso me llamó la atención. Número 3 es calaveras si tú no eres de descendencia mexicana. Es estúpido eso. Es lo más idiota. Ah, ¿por qué, güey? ¿Qué tiene de malo? Pero, de calavera. Pero es por calavera tipo Catrina. A mí no me ofende. O sea, como a mí tampoco, o sea. Pero es que mejor la diferencia de esqueleto a Catrina sí, ¿no? Pero ¿qué más da? O sea, sí, digo, yo siento, con todo respeto, que pura señora blanca gringa se enoja a nombre de los mexicanos. Pues es que técnicamente los muertos dirían, no se vistan de calacas si no están muertos. O sea, eso es apropiación cultural, ¿sabes? Pero es que ese es el término, apropiación cultural. Ajá. Pero yo me acuerdo que Karate Kid, la 1, todos estaban vestidos de calaveras. Pero no de Catrinas. Ya, o sea, más bien como calavera de las que decoramos de las de azúcar, güey. Ya. No tanto como esqueleto. Esqueleto, pues no ofendes a nadie. Pero la película de James Bond sí es que tienen el desfile en Ciudad de México, ¿no? Es el que. Y eso no existía. Pero supuestamente ellos fueron los que hicieron famoso ya el existe desfile. Gracias a James Bond. Yo no sabía eso. De hecho, Ciudad de México. De la película de Coco en Estados Unidos empezaron a disfrazarse mucha gente de Catrinas. Sí. O sea, como de Miguelito. Ajá. Sí, que traen polvito y la chingada. Y cuando se maquillan todas se miran con madre, güey. Hombre, güey, cuando tienen un cuerpazo, hijo de su pinche madre. Hombre, tú las ves y ay. ¿Qué bonito? No, si las ves, güey, ay, chiquito, no mames, pero nada más. Oye, ¿sabes también Belinda, güey? Sí, la vi en el TikTok, hijo su pinche. ¿De qué se disfrazó? No, de nada. No, está cantando y trae un traje negro pegado. Hace cuenta como Catwoman, pero bien, se veía espectacular. No, y baja, o sea, hace esto así como de, y sapito, güey. Sí, no. Se ve zapote, ¿ah? Se ve el zapote. Ahora entiendes por qué todos se tienen un tatuaje de Belinda, güey. Claro, güey, claro. Sí, Belinda, yo ya te dije varias veces, aquí no. ¡Eso! ¡Bien! Es el único hombre que no puedes tener, Belinda. Así. Y aparte la ofendiste en un concierto, entonces... Sí, jamás la he ofendido. Jamás. Te pasaste de lanza, la neta. Yo dije que hijos de puta, que se entendiera otra cosa, güey. A ver, prosiga. Eso es uno divertido que no quiero que desaparece, el de terrorista. Ok. Pero exagerado. Sí. ¿Tienes ver? ¿Cuál es el terrorista? A ver, ya explotado. De árabe, ¿no? Qué hijo de puta. No, eso sí está visto. Depende. Pues, ¿sabes qué? Creo que está peligroso que un día un güey vaya de veras. Sí, como los Avengers. Que nos hagan una de Avengers. Mira. Así de que... ¡Halloween! De hecho, en Estados Unidos había una broma que se vestían así y lanzaban una mochila y salían corriendo. Sí. Y hacían TikToks y TikToks de eso. Yo creo que ya igual los cargó la chingada. Y un güey que también en el cine se abre así y explota confeti. Pero no, primero pues gritó lo que gritan ellos, ¿no? Y la gente se cagó toda, imagínate. O sea, dices, ya aquí llegamos. También había un vato que se abría así en la playa y lo decía, son robados. Y lo traía relojes. Está bueno, eso también está chido. O peligro que ya nadie les crea y nos alejen. Ajá. Sí, o sea, por ese lado a lo mejor. Pero entiendo tu punto. Número 5 es el hombre mexicano. Eso es como, creo que para otros países, como el cliché. ¿El charrito o qué? Sí, ¿tienes Fer? ¡Ay, ya! Dice que le vale madre. No lo tenemos. No, con serape y bigote. Ya. Míralo. ¡Hijos de puta! Me parezco yo, ¿no? Sí, es Luke Jonathan. Sí. Me parezco yo, dice. Sí, es como aquí en México disfrazarse de negro con una tina de pollo frito, güey. Entonces, pues... Es que no sé, a mí no me ofende como mexicano. Es lo mismo, es cómo te comportas. ¿Será que soy comediante? No sé. Sí, no, a mí tampoco. Pero es chistoso porque tú vas a las cosas de artesanías y comprarías... O sea, te venden ese tipo de ponchos, de... Y te voy a decir una cosa, también es culpa nuestra, porque cada que hay mundial o Juegos Olímpicos, siempre hay un pendejo vestido así. O de Jorge Campos. Y con una matraca y diciendo, ¡viva México! Entonces la gente dice, pues esto es normal. Mi mamá ha venido a México y me decía... que tu mamá se vestía así. No. Pero me preguntaba por los sombreros, porque, o sea, ¿en qué momento necesitaban sombreros tan grandes? Nada, porque... los nachos. Lo hacen... Ya. O sea, como los de Homero, que son de nachos, que se mojan así. No, pero ya, nunca he visto muy usando uno de esos. No. Sí, pues nunca has visto, no has ido al desierto a ver a gente dormida al lado de un cactus. No, o sea, nunca he visto. Ese es el dibujo así de que mexicano es árabe, con una botella en la mano. No, ese representa a los migrantes, güey, que se quedan en el desierto, güey. Que ya están así como que ya... Con sombrero y llegaban, güey. Y dio cuenta que ya están en la última y ya están acá. No, me estás jodiendo. Ay. Al chile lo estoy inventando. Estaría chido. Proceda, señor Luke Jonathan. Siguiente es coronavirus. ¿Te llegó? Pero es estúpido. ¿Mal visto? Esa es la madre. Me valdría madre. Parece como un Shrek que salió mal. Bueno, pero no se me murió nadie de COVID. A lo mejor alguien que sí diría como, chingas tu madre. Chingas a tu madre, güey. Sí, se te murió. Sí, sí. Chicotes, paz descanse. Pero no te ofende aún así. Es un disfraz. Bueno, pues entonces. Sí, porque también es como si se disfrazara alguien de diabetes y como, pues muchos mexicanos así de abuelita. Y los últimos dos creo que es de como patético, el presos de la cárcel y vagabundos, que es como donde a mí ya están prohibidos. Güey, a Chile está, imagínate. ¿Sabes a mí que no me gusta? Que pasó ahora este Halloween chingo de Jeffrey Dahmers. O sea que sí, por ejemplo, a mí no me cuaja que de repente toda la raza original se viste de sicario. No, que digo, güey, no. O sea, no, de entrada no está chido como vanagloriar ese pedo, ¿no? Hacer esa apología, como le llaman. Y número dos, están a confundir pendejo, ¿no? O sea, capaz si alguien te considera de los contras y valiste madre, o cree que te estás burlando de él, o sea, sí es peligroso. Sí. ¿Qué clase de pendejo se burlaría de ellos, güey? Pero... Con el tema de Jeffrey Dahmer, ahora que lo comentas, justamente no recuerdo si hoy o ayer, Netflix, como les fue tan bien con esta serie y ya ves que iban como en declive... Ya autorizaron hacerle serie a otros dos personajes de estos de Estados Unidos loquitos. Y la gente ya estaba muy indignada de, no mames, o sea, en lugar de que le pares a esas madres, es que las quieres seguir Estados haciendo. Unidos son bien delicados. Salió una ayer. No, pero acá, desde este lado, y no vivo allá, no me cuaja que los hagan superstars, güey. Sí. Pues le pasó a los gemelos que mataron a sus papás. Los hicieron superstars, güey. No mames. Hasta se casaron. Había dos gemelos que por una herencia a los papás los mataron. Ah, cabrón. Nadie vio el tweet de una... No sé si era youtuber o... No, perdóname, sigue, que chinga su madre, Sergio. Sigue y yo busco el tweet. Que incluso hay como... En TikTok hay videos donde estos güeyes... Estaba Mark Jackson, el votador de los... De Nueva York. Estaban en el Madison, y estaban los otros güeyes después de haber matado a los papás. Cierto. Y los hicieron rockstars estos güeyes. Sí, no, a mí se me hace una pendejada hacerlo aspiracional. Sí. Porque incluso vi una publicación que me hizo mucha gracia de una morra que juraba que se identificaba mucho con Jeffrey Dahmer. Ándale, ella era la que iba a decir. Sí. Yo busco el tweet. Yo lo vi en ese mamador. Saludos. O sea que yo puedo andar vestido de Jeffrey Dahmer en Estados Unidos y puede que se toman fotos conmigo, güey. Sí. Pero en Halloween tampoco así de diario. Sí, no mames. Ya lo encontré. Oye, bueno, con eso de Jeffrey. Dice, pone una foto de ella con lentes y una del actor y dice, ustedes tienen un personaje que sea literalmente ustedes. Yo estaba viendo la serie de Dahmer y me di cuenta de que Jeffrey Dahmer es una copia exacta de mi personalidad. Ambos somos fríos, solitarios, depresivos y reptiles sumisos a nuestros instintos incomprendidos. Ay, pobrecito. ¿Cómo les gusta pegarle a la mamada? Sí me enoja, Franco. Ahí sí voy a dar el puño en la mesa. Porque no le pegues a la mesa. Sí, bueno, perdón. Dame el puño en la reata. Que Están mame y mame con nuestros chistes. Si alguien va a ver esto, y los chistes que hicimos al principio, va a decir, ah, no mames, eso no me gustó. Y hay asesinos en la tele, hay, y todos, o sea, ¿cuántos hay del pinche, el asesino, el Manson? Un chingo, ¿no? Y también el otro, o sea... Llevan como 4 Ted especiales Bundy, y yo ni uno, güey. Ted Bundy tiene como 4 documentales, no sé cuántos tendrá. Sí. Las cintas de Ted Bundy. Sí. Y uno con sus chistines de que, ay, qué pedo con los putos. O sea, también, nah, que no manchen. Ese güey mataba gays y mi comedia es homófoba. Nah, chingan a su madre, güey. ¿Eh? ¿Homofoba? Es que él no se burlaba. Ah, sí. Él nada más los mataba. Los mataba, pero no les decía, no, pero ¿te gusta la verga por atrás? O sea, nada. Está bien cabrón porque con el tema de la serie, la gente, yo no sé cómo chingados llegan a esos documentos y sacaron todas las fotos que el güey les tomaba, los cuerpos. No, y se filtraron. Las Polaroids. Sí, horrible, porque algún conocido mío fue de que, ¿ya viste esta foto? Y era... de verdad asqueroso, y dices, güey, ¿cómo la gente tan fácil pudo obtener? Si están filtrando eso y se hacen virales, luego le llega a la familia, güey. Sí, no. O sea, ay, mira, tu tío descuartizado, o sea, no mames. O sea, no, no, ya lo estamos poniendo oscuros. Algo más que ser, perdóname. Pero es que, o sea, ¿cómo es posible que te puedas disfrazar de Scream, de Jeffrey Dahmer, de cualquiera, pero no de Adolfito? O sea... Nada más, si quieres, si quieres que sea asesino, pero poquito, no tan asesino. Un enanito vestido de Hitler. Poquito asesino, no un enanito vestido de Hitler. El mata judías, o sea, solamente. Hay que conseguir un... Lo conseguiré. Gracias. Sí, sí, sí. Ya estamos preparando cosas. Sí. Bueno, ¿dónde te seguimos, Luke Jonathan? Todos lados, @LukeJonathan8 y mi canal de YouTube es Luke Jonathan. Ahí estamos llegando a los 40,000 ya casi. Pues, bien. Voy a comer el huevo. Voy a comer, cumplir en mi cumplimiento de comer. Voy a dejar de ser vegano otra vez. Sí. Con suerte ya comeré carne a fin de año. Me rendí. Sí, no, ya para qué, güey. Lo chido es la carne, güey. Nada más no coman pescado, acuérdense. Señor Cojo Feliz, ¿preparó usted nota? Sí, claro. Tengo una nota que tal vez te guste mucho. Y es que Netflix acaba de comprar los derechos del videojuego Gears of War. Y se preparan películas y series, o sea, al menos una película y una serie, sobre el videojuego Gears of War, que me parece que fue por ahí de 2006, el primer Gears of War, 2006. Hace tanto. Sí, ya lo vio, carnal, sí, ya tenemos... Los jugué todos, Del primer Gears y... Dom, te extraño. Sí, güey, ese videojuego es bueno, mi chico mejorado. Un día deberías darle. ¿Cuál? El Gears of War. Okay. Sí, fue de los primeros de Xbox, ¿no? Sí, en el 2 hay una muerte chida ahí que vale la pena ver. Y pues a ver qué tal sale la serie, porque ya han hecho varias adaptaciones antes. Pues según yo, la de The Witcher, la gente la recibió muy bien. La de League of Legends, bien también. Viene también Arkham. Sí, Arkham. Ajá, y les ha ido chido. O sea, la gente no le desagrada. Una película que fue una mierda, era un videojuego y luego hicieron... Hicieron la serie de Halo y no le fue tan bien tampoco. No la he visto. No fue pues ahí está. O sea, ahí está tu respuesta. ¿No era película? No le fue tan bien. No, es serie que sale por Paramount, me parece. Ajo por eso, ¿no? Muy poca gente tenemos esa aplicación. ¡Ey, está con madre, güey! ¿Silent Hill era un juego? Sí. Silent Hill le hicieron película también. La primera le fue bien. Ajá, pero es que los juegos están mamoncísimos comparados con las películas. Oh, no, horrendo. Alone in the Dark también era buenísimo. El Paramount está bueno, güey, ese de South Park. El chile está chido. Y Acapulco Shore. Sí, yo lo veo. Me convenciste, güey. Que voy a andar viendo shorts, güey. Sí, entonces no sé si les llama la atención a los de la mesa la idea de pues ver su videojuego hecho película. ¿Qué videojuego te gustaría, Poncho, que fuera película? Pong la película, ¿no? Sí. A mí me gustaría, güey, que se haga película, güey, Goku, güey, pero así con vatos de adentro. Ya le hicieron, es una mierda. Horrible, güey. Evolution, horrible, una mierda. Grand Theft Auto, güey. Ah, muy bien. Sí. ¿Pero cuál? El primero. La de putas. Es que a mí el que me mamó fue el San Andreas. El San Andreas es de los. Y el 5 también está mucho, pero hay gente que dice que el 4 es la mamada, o sea, no sé. Cada uno tiene su. ¿Todo es en Los Ángeles? No, ninguno es en Vice City, ¿no? El 4. No sé. No, o sea, es Los Ángeles, pero no se llama Los Ángeles. Ficticias. Ajá. Pero a huevo que es Los Ángeles. Sí, se parece un buen. Sí, y bueno, todo el Orange County, ¿no? Porque se ve hasta la playa esta de Venecia. O sea, hay un tipo Malibu. A mí me gustó un chingo un juego que era la del Padrino. El Pac-Man. No, ¿cómo se llamaba? Bien riata, güey, que amabas tu pandilla, güey. Sí. Y subías, güey. ¿Sabes cuál es la de? Te hacías padrino, ¿no? En Mafia es. Tipo el Mafia. No, pero viendo que se llama el Padrino. El Padrino. Sí, señor. O sea, y ibas por todo Nueva York haciendo. Tu consiglieri era Tom, ¿se llama? Sí. Sí. No mames, qué chido. Sí, estaba chido, era para PlayStation 2, creo. Sí, exactamente. Sí. El de Age of Empires también. Age of Empires. Imagínate, película acá. Bueno, lo dices de broma, pero yo me empecé a enfermar con la historia. ¿Con el COVID? No. Por ejemplo, la historia de Juana de Arco yo no me la sabía. Y por ese videojuego me puse a leer sobre ella. Juana de Arco no es la de Zacatecas. No, esa era Juana Gallo. En tu espalda, en tu madre me monto de a caballo. Te lo aprendiste. Claro que me lo aprendí, güey. No mames. Claro que me lo aprendí, güey. Era cuando andaba acá el Margarito, güey, ¿te acuerdas, güey? William Wallace también es de Age of Empires, ¿no? También salía. También salía, sí, donde sí se mamó fueron a las aztecas, al último caballo. Es que esas eran nuestras vacaciones, ir a Zacatecas, güey, andábamos bien contentos. Y el otro pinche Margaro. Oh, qué pueblo pintoresco este. Criticando a. Las 6 cuadras, no mames. El centro histórico está bien bonito, güey. Mientras no te corran. Ese semáforo está chido. Hay un tour en Mina, ¿no? Ahí en Zacatecas que está bonito. ¿No? Hay un antro abajo, está con madre, güey. ¿Cómo se llama? Ah, ese es el cerro. Pero el antro, se llama la mina. Ni puta idea. Sí, te llevan en el pinche teleférico. Metro, sí. Las 15 letras también, tiene sus cosas, Zacatecas. ¿Y cuáles eran las 15 letras? Es una cantina. No, sí, pero según yo las 15 letras son chinga tu madre. No. Chingas a tu madre. Pues. 15 letras, las 15 letras y 15, las 15 letras son 15 letras. O sea. Sí. En la frase las 15, las 15 letras son 15 letras. Seguro. Sí. Con la U de 15. Lleva U, güey. Con la U, no escapen. Oye, che, Valero. KIZH4LASEpsilon beta. No, el chinga tu madre lleva 13. Pues tú chinga tu madre y ahí tiene 15. Tú chinga tu madre. Chingan a su madre. Chingan a su madre, tal vez, sí. Ay, tengo que volver a encontrar con el chingue. No, sí. Pero tú, ¿qué videojuego, Franco, te gustaría comer? Me quedé pensando, güey, porque había uno que me daba mucho miedo y creo que sería una gran película de terror. Se llamaba Black Twisted Metal. Ya sé cuál. No, de carritos, güey. Y había un puto camión de helados que traía la cara de un payaso. Cómo me afectaba ese, güey. En el primer PlayStation. Sí. Ese y el diablito que iba en una moto. Twisted Metal se llama. Twisted Metal. Había uno de terror. Twisted Metal. Twisted Metal. Juegazo, güey. Y si lo hacen película, creo que estaría chida. Un Outlast. A mí me gustaba. El primer que yo jugué en el PlayStation 1 se llamaba Siphon Filter. O Siphon Filter. Está chingón. El Silent Hill, imagínate. Ya lo hicieron película. No mames, quiero verla. Final Fantasy lo hicieron película y no jalaron. No está chido. Death Race lo hicieron película. Medalla de honor. Medalla de honor. Pues sí, es como cualquier de guerra. Death Racing, sí lo hicieron película. Death Racing. Ah, no sé. Sí, ¿no? Pero bueno, hicieron de Resident Evil, hicieron un chingo. Buenísima. Yo las he visto todas, pero por nostalgia y. En una salud mexicana. La primera es buenísima. El FIFA. Porque sale Jill Valentine. Ya le hicieron película. De Mario Bros no hay. De Mario Bros no hay. Sí, hay una película malísima. Pronto viene una. ¿Qué les pareció Pixel? Pixel es la película. Sí. La que sale un Pac-Man aquí. No la he visto. ¿Está chida? Sí, Palomera. O sea, sí. Si un día quieres ver Twitter mientras pones una peli en la tele, pues esa, ¿no? O sea, esa es. Sí, debería haber como una sección de pelis para ver mientras ves tu Twitter. ¿No? Esa. Sí, sale Adam Sandler, ¿no? Ajá. Sí. Adam Sandler no sale. Y el gordito este que salen, que son como niños, pero no me acuerdo cómo se llama. La mole. No, el otro. ¿Cómo se llama este güey? Kevin. No, el que sale en... Son como niños. Son como niños. Que es el gordito de... Sí, el de... Tiene una serie, el de Hitch, ajá. Él. Pero no, también sale el güey de Tyrone Lannister, ¿no? El enano. El del cachetadón. Sí sale él, ajá. ¿Cuál cachetadón? El que le dio a Will Smith. No, ese es Chris Rock. Ah. Sí, bueno. Sí, entonces... O sea, son como el Chris Rock. Overwatch. Una película de Overwatch. Estaría hermosa. Bueno, los cortometrajes que ha hecho Overwatch. Son lindos, ¿no? No mames. El de Reinhardt casi me hace llorar, güey. Pero sale el enanito de Game of Thrones. Ya lo contaron. Ah, no sabía, no lo sé. No, hay película de Beyond Two Souls. Kevin. ¿De quién? Kevin James. ¿No? ¿Cuál es ese? Nadie jugó Beyond Two Souls o vio algún. Pero esos ya son películas. Kevin James, gracias, Cacho. Pero estaría bien, verga. Hay un buen de juegos que ya son pelis. Sería como science fiction. Oh, te mamaste, Rula. Que sacaran el Leyenda de Zelda Twilight estaría chido. Está bien bonito. Bueno, el Majora's, güey. Pues ya sí vamos a hablar del Zelda. Breath of the Wild. El Link to the Past. Lindo. El Crash. Ah, el Crash Bandicoot, sí, güey. Te mamaste. Pues sacaron la de Sonic. Y tengo entendido que estuvo bien, ¿no? Está bien, está bien. Y ya sale Shadow en la 3. O sea, apenas la van a grabar, pues. No, yo no he jugado los Sonic. ¿No? Yo era niño Nintendo, güey. Güey, cuando eres pobre, tu papá te compra o Sega o Nintendo, güey. Yo tenía el Dreamcast. No, cuando eras pobre no te compraron ni madre. Bueno, es que me compraron la versión pirata, güey. Se llamaba Nintendo Family, era una versión china que venía como con 200 juegos, que realmente eran 8 juegos de cada uno. Pero empezaban diferente. Sí. No, cada vez más difícil. El de los tanques, ¿jugabas el de los tanques? El de que tenías un ángel que cuidar. Ajá. Había un como ángel de la independencia. Combat. No sé cómo era. Pero según también el de arriba tenía sus tanques. Y las balas rebotaban. Creo que sí, más o menos, sí. Hay un documental, Atari, me estoy yendo muy para atrás, güey, que sacaron la versión de E.T., güey, y que fue una mierda. Una mierdísima. Incluso el tiraje, ahora sí que lo tiraron en un pinche pozo y lo taparon. Ya lo encontraron, ¿eh? En el desierto, sí, sí. No sé dónde, sí. ¿Lo encontraron? Salieron las copias, sí. Sí. No mames. Porque fue un juego... La nota, güey. Pues que no sé si por ahí quebró Atari por esa inversión que hicieron, que fue un juego... Fueron varios mierda. Juegos malitos que sacó Atari. Pero bueno, había un juego que se llamaba Los Rugrats, ¿te acuerdas? Los Rugrats. Era una caricatura, ¿no? Sí, era una caricatura y tenía juego. Yo era bien fan de ellos. Tenía juego. El juego de Toy Story estaba bueno. Estaba bien chido. ¿Sabes cuál estaría chido, güey? Muy viejo de arcade, la raza de la edad se va a acordar. Que lo comenté hace mucho en un Amos, que eran dos avioncitos en una isla llena de dinosaurios. Ok, sí, sí, sí. Y vas pasando varias misiones, hay una bajo el agua, que peleas contra un plaquiosaurio, no sé. Pero ese estaba chido y como historia está padre, parecido a Jurassic Park, obviamente. Pero de matar... Sí, de matar dinosaurios, güey. Estaba chido, güey. Wow. Ok, Bioshock, ¿Sabes? Buena, José Martínez. El del caballero que se le caía la armadura cuando le daban un madrazo. ¿Cómo se llama? Hasta salen los juegos de todos de Capcom. Los caballos de Zodiaco. No, pero híjole, que no me acuerdo. Ghost and Goblins. Ah, cabrón. Sí, si te acuerdas. No. Altered Beasts. Te mamaste, juegazo, güey. Lo tengo hasta en el teléfono, güey. Sí. Una gran película. Unos güeyes que se volvían lobos o osos. Empiezas de Plaquito, de Luke Jonathan y luego... Empiezas de Luke Jonathan. Sí, cierto, empiezas de Luke Jonathan y ya sale un güey mamado después. Un güey que no es vegano ahí todo pendejo, o sea, se pone mamado. Y te hacías lobo dorado, oso y dragón. Sí. Está bueno. Sí. ¿Dónde te seguimos, Cojo? A mí en @CojoFeliz en Twitter, Facebook, Instagram, en cualquier lugar, Cojo Feliz. Nos vemos este viernes en la ciudad de San José, Costa Rica. En el 11 de noviembre. Además les quiero recomendar muchos especiales que hay. Aparte del señor Franco, el bollerista auditivo, que está en Netflix. También muchos comediantes fueron este año independientes. El buen Pineda sacó su especial también. Edgar Pineda, está por ahí Alex Quirós. Próximamente Iván Mendoza, Iztaparrasta, y su servidor el Cojo Feliz, con el especial Última Vida. Qué chingón, ahí está. Nada más para recordarles que el 1 de diciembre en Teatro Galerías se presenta a nuestro compañero Marco Polo. Ahí lo podrán ver, boletos en boletia.com. 1 de diciembre, gente de Guadalajara y alrededores, Teatro Galerías. Repito, 1 de diciembre, boletos en boletia.com. Ciudad de México, voy a estar el 18 de marzo en el Pepsi Center, boletos en e-ticket. Vayan comprando sus boletos. Digo, yo sé que andan gastados porque están comprando para el Vive Latino, para el Pal Norte, para el Machaca. Pero el que no quiera ir a un festival, vaya a verme a mí al Pepsi Center, sábado 18 de marzo. Y atención, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, este viernes, por ahí del mediodía, salen a la venta los boletos en eventosync.net. Porque vamos a estar, a ver, ponlo nuevo, vamos a estar en Cuenca, Guayaquil y Quito. Y en Colombia estaremos en Cali, Medellín y Bogotá. ¿Ya puedo decir dónde voy a estar en Bogotá? ¡No mames! ¡Movistar Arena, damas y caballeros! ¡En el Movistar Arena! Así es, vamos a romper marca en Sudamérica y chingue las madres. Nos vemos en febrero en Bogotá. Es el estadio donde pasamos y me dijiste, voy a estar ahí. Sí, no es un estadio, es una arena que te dije, voy a presentar ahí con su puta madre. Ese compadre, se va a armar algo. Digo, falta que lo llenemos, ¿verdad? Pero pues ahí le echamos ganitas, ¿verdad? Ahí estaremos con mis parces, con mis rolos, con mi gente de Cali. Vamos a ir por Chontaduros, aunque ya les dije que no soy muy fan del Chontaduro, pero sí como cada que voy para allá. Bueno, saludos para... Uy, perdón. Estados Unidos, sí, ¿dónde voy a estar en Estados Unidos? En El Paso, Texas, el viernes 31 de marzo, además en Laredo, Texas, el sábado 1 de abril, y en Denver, Colorado, no, es para abajo, va. Highland, California, viernes 14 de abril, Anaheim, California, sábado 15 de abril, Seattle, WhatsApp, viernes... viernes 19 de mayo, Denver, Colorado. Sábado 20 de mayo, es lo único que puedo hacer en Estados Unidos, anunciar las fechas aquí. Sí, Reno, Nevada, viernes 2 de junio, Salt Lake City, sábado 3 de junio, Charlotte, NC, ¿qué será? North Carolina. ¿Eh? North Carolina, viernes 23 de junio, Atlanta, Georgia. Sábado 24 de junio, boletos en eventosync.net. Ahí está, perfecto, muchas gracias, señor Cojo Feliz. Ahí estaremos la segunda parte de Estados Unidos de la gira de Gaby. Y bueno, de voladita... la concha de tu madre. Ya, aquí estoy. Perdónenme. Saludos de Toluca. Saquen la cajita, dice Alan Sánchez. Ese ya lo había leído, pero por eso le dije. Ahí está. Perdónenme. Mañana no hay escuela y pude ver la mesa de reñuña, dice Brandon Rivera. Yo, Alberto Guzmán, soy el vato del restaurante, ya la dejé, me cayó gorda a mí también. Abraham Duque, Poncho, mándale un saludo a mi carnal Roberto Gabriel con la voz de Cristian. Saludos, carnal. Era un Cristian a punto de llorar. Marco Rivera, Cristian, ¿cuánto porque salga mi cara en un anexo? No, no hay pedo, carnal. Yo sale, no hay pedo, no hay precio. Por 5,000 baros. Google norteño, Checo, mándame un sale, por favor. ¡Sale! Jaferx, yo tatúo al que quiera de la mesa de agrapa, dice el Jaferx. ¿Qué onda, güey? Sí me dijeron de este y salió chueco. A ver. Saludos para Glenn Sánchez hasta Trujillo, Perú, porque el día de hoy es su cumpleaños. Estuvo en el show de Lima, dice John Edward. Felicidades por tu cumpleaños. Chris Rojas, mándame un boy, me estoy peinando, dice Luis Daniel Olvera. Voy que me estoy peinando. Jan Rorro, saludos para Ana y David en la Universidad del Humor, aquí apoyándolos. Omar Garza, México tiene el superhéroe El Pantera y está el cómic de Águila Dorada como superhéroe, dice Rodrigo Toral. Ahí está, perfecto. Déjame nada más saludar a la gente de aquí del chat y gracias a todos por estar al pendiente de la mesa reñoña. Saludos Ángel Saavedra, New Player, Jesús Solís, Carlos Robles, Cris Martínez, Dracon71, Salvador Torres y Carlos Quintero. Creo que es un chocolate ese, ¿no? Carlos Quintero. Ah, perdón, ¿alguien falta de dar nota? No la quiero cagar. No, ya, pues unas samarqueñitas, sí, ¿o qué? Niños, ¿serías tan amable de tocarme la guitarra? Simona. Que hoy vino disfrazada de alumna de educación física de escuela primaria pública. Hoy en la mesa reñoña vino un eliminado. Hoy en la mesa reñoña vino un eliminado. Porque adentro de la casa nomás la anduvo cagando. Salamarqueña de mi vida, salamarqueña de mi amor. Hoy en la mesa reñoña no vino entre los corridos tumbados. Hoy en la mesa reñoña no vino entre los corridos tumbados. Pero en su lugar nos mandó al discapacitado. Salamarqueña de mi vida, salamarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña se disfrazó de Avengers la Ley. En esta mesa reñoña se disfrazó de Avengers la Ley. Y en la Universidad del Humor mandaron a la verga al gay. Salamarqueña de mi vida, salamarqueña de mi amor. No. Eso que tú me dijiste, te la contesto al momento. Esa que tú me dijiste, te la contesto al momento. A Cris lo mandaron allá, pero se fue bien contento. Salamarqueña de mi vida, salamarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña, el cojo me está coqueteando. En esta mesa reñoña, el cojo me está coqueteando. Pero lo que él ya no sabe es que yo ya tengo mi palo. Salamarqueña de mi vida, salamarqueña de mi amor. palo lo trae en el culo, lo trae bien encajadote, lo trae bien encajadote. Pide a gritos que se lo saquen y le metan un camote. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. En esta mesa reñoña somos vatos y dos huercas. En esta mesa reñoña somos vatos y dos huercas. Ay. Algo que rima con puerca. Sí. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Échale, échale. En la Universidad del Humor estamos puros pendejos. En la Universidad del Humor estamos puros pendejos. Y casi no los extraño, pero yo los quiero mucho. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. En la UDH hay puros pendejos. En la UDH hay puros pendejos. Y las rimas, mi querido Chris, te la pasaste por los huevos. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. En la UDG. Espérate, son los tecos, güey. La UDH. Pero, no, es una rima de los tecos. Ah, bueno. Sí, güey, yo estoy hablando de... Ah, perdóname. No, en la UDH hay puros pendejos. En la UDH hay puros pendejos. Y este güey tiene orejas de papalote y los dientes de conejo. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. En la mesa reñoña nos reímos del obvio. En la mesa reñoña nos reímos del obvio. Y la pinche Yami ya le costó 5,000 varos en cristales a su novio. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. Hay que poner policías allá por mi casa. Hay que poner policías allá por mi casa. Y aquí hay que poner fumigadores porque huele a caca de rata. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. Tenemos a dos Crises aquí en la mesa, hermanos. Tenemos a dos Crises aquí en la mesa, hermanos. Uno es un marica y el otro es colombiano. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. Ese verso de Luke sonó muy chulo. Ese verso de Luke sonó muy chulo. Cristian, mira lo rojo que está el Cris. Así te voy a dejar el culo. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. Con su verga. Déjame el culo así. Ah, no. Eso es sin manos. Venga, de nuevo. No sé qué decir en esta sanmarqueña. No sé qué decir en esta sanmarqueña. No me estés cagando el palo. No le eches más fuego a la leña. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En la mesa hay dos Crises y no parecen hermanos. En la mesa hay dos Crises y no parecen hermanos. Uno es muy hombrecito y el otro tiene el pelo largo. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. Eso que somos hermanos, eso es un mito. Eso que somos hermanos, eso es un mito. No me comparen con él, yo nunca seré caquino. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. La nota de Checo habla de un mochito. La nota de Checo habla de un mochito. Y a Cristian se le hace agua el culito. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. En esta mesa hay dos Crises y parecen hermanos. En esta mesa hay dos Crises y parecen hermanos. Y parecen hermanos porque les gusta por el ano. Zambarqueña de mi vida, zambarqueña de mi amor. Ya dejen a mi hermano. Faltan 8 días para mi cumpleaños ahora. Faltan 8 días para mi cumpleaños ahora. Y el cojo feliz baila como una señora. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ya nos dijo Valero, ¿cuántos días faltan? Ya nos dijo Valero, ¿cuántos días faltan? A Chris Rojas le gustan los hombres y a Cristian Mesa le encantan. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Yo no soy nada de él, todo lo que dicen es un mito. Yo no soy nada de él, todo lo que dicen es un mito. Este güey se parece a Mejorado cuando estaba jovencito. Sanmarqueña de mi amor. Valero es de Torreón, así que no es pocha. Así que no es pocha. Ahí en su pueblo habla de sus brazos, pero está hablando de... la panocha. ¡No! Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. No se olviden de seguir a Chris Rojas en todas sus redes. ¿Cuáles son tus redes, hermano? En YouTube estoy como Chris Rojas y en Instagram estoy como chrisrojas.co, chrisrojas.co. Cris con H, muchas gracias. Está como colombiano. 8 días para... Ahí está. Faltan 8 días para el Día de la Mole. Nos vemos mañana en Los Ojos del Universo. Y Zico y Zico. Gracias a nuestro equipo de producción, a Chayito, a Rachel, a Fer, a Derek, al señor Rubén Flores y al señor Jesús Patatucci. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó.